Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Si me pides, caminaré.
adorado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después de reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después de reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se oyó el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor.
Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo en este día una nueva jornada. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías, un compañerismo que Dios nos ha encontrado en el trayecto de cada vida, nuestro corazón. Y queremos continuar con la lectura y este glorioso compañerismo que nos ha puesto Dios en cada uno de vuestros corazones. Vamos a dar gracias por este glorioso tiempo que nos ha mandado a existencia. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia, sabiendo de que tu palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, oh Padre. Todo se ha cumplido, Señor. 6.000 años han pasado, Padre amado. Cada 2.000 años han sucedido eventos mundiales, oh Señor. Desde Adán hasta Noé han pasado 2.000 años. Desde Noé hasta Jesús, tu Hijo Jesucristo, que vino a salvar al mundo, Padre, ha pasado 2.000 años más, son 4.000 años. Pero de Jesús hacia acá, donde estamos ya en estos últimos viviendo, han pasado ya otros 2.000 años, oh Padre. Se ha completado tus 6.000 años. Como dijo en la Biblia, que en los 6 días tú creaste el mundo y en el séptimo tú descansaste, y ese es el milenio, Padre. Mientras tanto que en estos 2.000 años tú has cumplido todas tus promesas, oh Padre. Has enviado un mensajero profeta gentil revelando todos los misterios, Señor. Se ejecutó Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas. Oh, Padre, esa es la razón, es el motivo que nos encontramos aquí firme, Señor, para cumplir tu promesa, oh Padre amado, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es nuestra realidad, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Tú completaste en Apocalipsis 22, 10. Juan, el tipo de la novia, tú dijiste a Juan, Señor, que no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Oh Señor Dios Todopoderoso, permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra y continuar con la lectura y el compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando en esta tarde, a los que están escuchando, Señor. Bendice grandemente, oh Padre amado, y permite leer como está escrito, Señor. Solamente decir lo que es tu palabra, oh Padre amado. En la Biblia tú dijiste que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley. Oh Señor Dios, entonces si cumplimos todo eso, entenderemos, oh Padre, lo que tú quieres tratar con nosotros en esta tarde. Te lo pedimos, Padre amado, que unjas con tu Santo Espíritu en todo lo que hacemos, en cada minuto, en cada instante. Sabemos de que tú tienes el control, oh Padre. El mundo pereciendo, cayéndose a pedazos, pero, oh Padre, tu palabra manifestándose en este último tiempo. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia. Servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, nos encontramos ya en el párrafo 91. Dice: Mire lo que los efectos de la visión le hizo al profeta. Ahora, él era un profeta, un vaso para venir a la palabra del Señor. Él fue escogido, nacido un profeta. Finalmente dio su vida, fue partido en piezas con un serrucho. Pero encontramos que este gran profeta, cuando vio esta visión del cielo, vio el orden de cómo Dios estaba preparando su hombre. Bueno, eso causó que el profeta confesara que era un pecador. Y nosotros queremos ser tan grandes y usamos un gran collar alrededor del cuello, algún tipo de ropa, si usted sabe, que nos hace vernos tan santos y reverentes. No hay santidad con nosotros. No podemos ser santos. La santidad es de Dios. ¿Ve? Ciertamente, no es una iglesia santa, no es una montaña santa, es un Dios santo. Eso es cierto. No es gente santa, es un Dios santo. Es Dios en el pueblo. Pedro se refirió al monte de la transfiguración.
el monte santo. Eso significaba que el Dios santo estaba sobre el monte. Mírelo ahora, vea. Pero eso era un lugar santo allí. La presencia de Dios es lo que lo hizo santo. Es la presencia de Dios en nuestros medios ahora que trae la santidad. No mi santidad, no la suya, pero su santidad. Su presencia es lo que trae la santidad. Nosotros deberíamos de humillarnos a sí mismos, cubrirnos a nosotros mismos en reverencia, humildad y decir, Señor Jesús, recíbeme en tu reino. Su santidad, no la nuestra, el Espíritu Santo. El profeta confesó, le causó decir, soy hombre de labios inmundos, un profeta. Dios, nosotros necesitamos otra visión como esa. Cuando él vio allí arriba, vio este poder limpiador de Dios. Vea cómo Dios lo hizo. Él envió a uno de los serafines y tomó una de las tenazas, tomó un carbón encendido del altar y lo puso en sus manos. Vino y recostó la cabeza de Isaías hacia atrás, tocó sus labios, dijo, tu iniquidad se ha ido. Entonces Isaías aprendió otra lección. Yo pudiera meter esto aquí, quizá no sea muy apropiado, pero yo creo que lo es. Notó cómo es que Dios limpió sus profetas por fuego, no por teología o libros de algún tipo. Ve, Él limpia a su pueblo por fuego, el Espíritu Santo y fuego, no por la separación de credos o libros o algo que usted tenga que aprender o un montón de oraciones y lo demás. Él los limpia por fuego del altar. Así es como los puso en orden. Sí, Señor. Eso es como eso es como él limpió sus profetas en el principio, cuando 120 estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo cayó y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos. Ellos fueron limpios y listos para servicio. Así es como Dios limpia, no por aprender o recibir un diploma de arte o un título, sino obteniendo el Espíritu Santo del cielo. Eso es lo que quita la mentira de sus labios y quita la carnalidad de usted. Quema esa cosa y lo quita, esa escoria del mundo, y pone su presencia allí y vive a través de esa persona. Fuego santo es con lo que Dios limpia a su iglesia. Isaías aprendió eso. Nosotros deberíamos saberlo de que Dios no puede limpiarlo por conocimiento. Él lo limpia por fuego. Amén. Párrafo 93. Usted vea cómo Él es un profeta puesto en orden. Ahora, Él limpió sus labios, quitó su iniquidad. Entonces, después de que Él lo hizo, Él confesó. Si hubiese mismo, él dijo, yo soy un hombre de labios impuros, cuando él vio la presencia de Dios. ¿Me siguen? Amén. Lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos ahora mismo? Estamos en la presencia de Dios. Eso es cierto. Estamos ahora mismo sentados. Usted, nosotros, no podemos comprenderlo. Estamos ahora en la presencia de Dios viendo a Dios. ¿Usted cree que él está aquí? Amén. Ciertamente, él está aquí. Debiéramos, párrafo 94, yo soy su hermano, pero él dijo, las obras que yo hago, él, tú también las harás, es lo que él dijo, amén, eso es cierto. Si él está aquí, como su espíritu está aquí, eso es lo que lo hace a él. Entonces, si nosotros podemos rendirnos a nosotros mismos y quitar nuestros pensamientos propios, solo justamente aquí en que no haya pensamientos, entonces otra voz puede hablar a través de eso. Esa es la manera. Si nosotros podemos vaciarnos a sí mismos, ahí está el secreto. Deshágase de usted mismo. Entonces Dios entra, deshágase de su propio pensar, deshágase de sus propias maneras y entonces deje que Dios se mueva. Sí, Él es Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Lo cree usted? Amén. Usted crea en Él ahora y vea si es. Párrafo 95. Yo he estado observando este hombrecito que está aquí sentado frente de mí. Usted no tiene tarjeta de oración. Si Dios me dice por qué está usted aquí sentado, ¿usted me creerá? Ese es un problema espiritual. Usted está todo atado y no sabe qué hacer. Si es de eso cierto, levante su mano. Muy bien, todo está terminado.
tome la palabra, lo que yo he dicho y todo está terminado. Usted ahora cree. Amén. Esa dama de color sentada allí atrás mirándole a él tiene un problema en el corazón. ¿Usted cree que Dios lo sanará? Seguro. ¿Usted cree? La hermana dice, amén. Muy bien, usted puede tener su sanidad. ¿Usted cree que él es el mismo ayer, el mismo de ayer y párrafo 96? Ese hombre blanco con su mano alzada. ¿Usted cree que yo soy el profeta de Dios, su siervo? Yo no lo conozco. Usted es un extraño para mí. ¿Tiene una tarjeta de oración o algo? Usted es solo un hombre que está aquí sentado. Muy bien. Señor, usted tiene un tumor en su garganta. ¿Es eso cierto? ¿Cree que yo soy su profeta? ¿Usted me cree con todo su corazón? Usted tiene otra, usted tiene una carga en su corazón. Es acerca de una niñita, su nieta. Ella tiene una mano mala. Eso es cierto. ¿Es verdad? Allí hay una buena conexión. Solo un minuto. Usted no es de aquí, es de Connecticut. Y su nombre es Wilson. Y su primer nombre es Art. Art Wilson. Eso es correcto. Es verdad. Lo cree. Amén. Correcto. Hay una dama sentada aquí atrás, una dama de color que tiene puesto solo algo así como un abrigo amarillo. Sí, como verde. Ella está orando. ¿Tiene una tarjeta de oración? La hermana dice, no, necesito una. ¿No tiene usted tarjeta de oración? No la tiene. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Yo soy un extraño total. Nosotros somos dos razas de gente, usted. Pero usted está orando. Eso es usted. Sí, ¿cree usted que Dios me puede decir su problema? Usted tiene un tumor, eso es cierto. Usted tiene algo en su corazón también. Usted está orando. Es un amigo que tiene un problema del riñón. Y eso es cierto. Levante su mano. Muy bien, ahora usted puede tener su petición. Párrafo 97. Yo reto su fe. ¿Qué es? Cuando el profeta vio que él estaba en la presencia de Dios, él se humilló a sí mismo. Mire, primero se humilló a sí mismo, entonces el fuego lo limpió. Y después de que el fuego lo limpió, entonces ese fue con un Isaías limpiado. Cuando él oyó la voz de Dios, dijo, ¿quién irá por mí? Él entró en acción. Aquí estoy yo, envíame a mí. ¡Oh! Cuando el carbón del fuego tocó al profeta, haciéndolo tan puro como podía hacerlo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él contestó, Maestro, aquí estoy, envíame. Amén. Eso es lo que el llamado del limpio Isaías, después de que el Espíritu Santo lo había limpiado. Él no necesitaba ninguna experiencia de seminario. Él no tenía necesidad de alguna experiencia de un libro. Él había sido limpio por el fuego de Dios, llamado hacia la acción. ¿Qué era eso? Cuando él vio a Dios en acción, él entró en acción. Amén. Párrafo 98. Nosotros vemos a Dios en acción. Es tiempo para que la iglesia entre en acción y sea ejemplo de lo que Dios es. ¿Cree usted eso? Amén. ¿Cuántos quieren confesar todas sus equivocaciones, todo lo demás ahora y decir, Dios, límpiame? Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, pongámonos de pie. Me detendré aquí mismo y está haciendo tarde. Creo con todo su corazón ahora. Quiero que inclinen sus cabezas. Recuerden, después que él vio a Dios, ahí está de nuevo. Cualquier cosa puede suceder. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, haciéndole tan puro como podía hacerlo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él contestó, aquí estoy, envíame. Habla, mi Señor. Levante su mano ahora. Oh, habla, mi Señor. Habla y no seré rápido para contestar. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y yo responderé, Señor, envíame. Oh, millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Miren en sus calles. Oh, escucho su triste y amargo clamor. Oh hermano, apúrate a su rescate. Rápido, contesta, maestro, aquí estoy yo. Habla, mi Señor, realmente significa mucho ahora. Habla, mi Señor, habla y yo rápidamente responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y yo responderé. Señor, envíame. Párrafo 99. Coloquemos nuestras manos sobre nuestro corazón mientras estamos tarareando.
Haga su confesión y diga: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. Yo soy una mujer de labios inmundos. Tengamos una genuina confesión. Tendremos un real avivamiento. Primero sea limpio, vigile al profeta. Que él tuvo que ser limpio primero. El fuego lo tocó. Entonces él estuvo en acción. Señor, dame un sello en mi corazón. Coloca algo en mí que yo no tengo, Señor. Pon tu amor y fuego en mí, entonces envíame. Ahora haga su confesión, crea en Dios con todo su corazón. Habla, mi Señor. El hermano Branham sigue cantando. Habla, mi Señor. Habla y yo responderé. Señor, envíame. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, haciéndole tan puro como podía hacerlo. Cuando la voz de Dios dijo: ¿Quién irá por nosotros? Entonces él contestó: Aquí estoy, envíame. Habla, mi Señor. Levante su mano ahora. Oh, habla, mi Señor. Habla y yo seré rápido para contestarte. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Habla y yo responderé. Señor, envíame. Párrafo 100. Habla. Ahora deje que Dios le hable a su corazón ahora, muy humildemente, suavemente, reverentemente en su presencia, cada pecador, cada santo. Esto es para todos nosotros, es para mí, es para todos, aquí en su presencia. Él está aquí, lo que Él dijo que haría, la señal que dijo que obtendríamos. Aquí está Él. Mientras la música toca suavemente, solo confesemos nuestros errores. Yo no soy nada de todas maneras. Habla a mi corazón, límpiame primero, envía al Espíritu Santo y límpiame. Yo sé que estoy en tu presencia. Yo te veo así como Isaías te vio, moviéndote. El lugar está lleno, no de humo ahora, sino de luz llena de gloria. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, así como esto está en nuestra mente, vemos lo que sucede a una gente que se exalta a sí mismo. Todos ellos fueron ejemplo a nosotros. Vemos lo que la humildad y la oración significan para los que son salvos. Yo oro, Padre Celestial, solo ahora por esta audiencia y por mí mismo. Quita de mí todo lo que no sea como tú. Yo quiero que tú vivas en mí. Quiero que a tu espíritu con las preeminencias. Yo quiero que tú vivas tan completamente en mí que no tenga más de mí mismo, que yo solo pueda caminar y vivir en ti. Permítelo, Señor. Aquí estoy, límpiame, Señor. Limpia a esta iglesia. Límpianos a todos juntos. Quita la enfermedad, quita el pecado, quita la incredulidad, quita la duda, quita todo fuera. Deja que el Espíritu Santo venga ahora con un carbón de fuego del altar. Una nueva chispa de Pentecostés y limpie cada corazón aquí. Tomamos, Señor, somos tuyos. Tómanos, Señor, somos tuyos. Creemos en ti. Permítelo, Padre. Oh, millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Miren a sus calles. Oh, escucho su triste y amargo clamor. Oh, hermano, apúrate a su rescate. Rápido, contesta. Maestro, aquí estoy yo. Habla, mi Señor. Realmente significa mucho ahora. Habla, mi Señor, habla y yo rápidamente te responderé. Habla, mi Señor, habla, mi Señor, habla y yo responderé, Señor, envíame. Coloquemos nuestras manos sobre nuestro corazón mientras estamos tarareando. Haga su confesión y diga: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. Yo soy una mujer de labios inmundos. Tengamos una genuina confesión. Tendremos un real avivamiento. Primero sea limpio. Vigile al profeta, que él tuvo que ser limpio primero. El fuego lo tocó. Entonces él estuvo en acción. Señor, dame un sello en mi corazón. Coloca algo en mí que yo no tenga, Señor. Pon tu amor y fuego en mí. Entonces envíame. Ahora haga su confesión. Crea en Dios con todo su corazón. Habla, mi Señor. El hermano Branham sigue cantando. Habla. Ahora deje que Dios le hable a su corazón, ahora, muy humildemente, suavemente, reverentemente, en su presencia. Cada pecador, cada santo, esto es para todos nosotros, es para mí, es para todos, aquí en su presencia. Él está aquí, lo que Él dijo que haría, la señal que dijo que obtendríamos, aquí está Él.
Mientras la música todo suavemente, solo confesemos nuestros errores. Yo no soy nada de todas maneras. Habla a mi corazón, límpiame primero, envía al Espíritu Santo y límpiame. Yo sé que estoy en tu presencia. Yo te veo así como Isaías te vio, moviéndote. El lugar está lleno, no de humo ahora, sino de luz, lleno de gloria. Para vos, 101. Todos los que desean y puedan y hayan consagrado sus vidas a Cristo de nuevo. Ahora mismo quiero consagrarlo a usted mismo en su presencia. Y si yo empezara a llamar lo que he visto yo tomaría a todos de aquí, yo creo ahora mismo, yo le conozco. Ustedes saben que yo no me pararía aquí y diría eso como un siervo de Cristo sin que estuviera por todos lados. Usted está en una condición ahora mismo para comenzar un nuevo Pentecostés. Eso es verdad, amigos. Solo humíllense a sí mismo. Cubra su rostro. Cubra sus pies. Acérquense a Él. Inclínese y haga su confesión y crea. ¿Quiere hacer eso? Si quiere, solo levante su mano mientras cantamos. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Ore ahora. Habla y yo rápidamente te responderé. Oh, habla, mi Señor. Habla, mi Señor. Amén. Amén, hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. De inmediato vamos a continuar con la lectura. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del el día 15 de no noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra. Este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 1. Solo creer. Todas las cosas son posibles. Solo creer. Solo creer. Todas las cosas son posibles. Solo creer. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre Celestial, nuevamente estamos expresándote esta noche, el gran Todopoderoso. Cuán agradecidos estamos de estar congregados aquí juntos, de estar vivos y de poder adorarte en esta noche. Y nos hemos reunido con ese propósito para sentarnos juntos como hermanos y hermanas, ciudadanos del reino de Dios, esperando la venida del Espíritu Santo, esperando la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, para que Él nos revele lo que debemos hacer, el programa de nuestra vida. Nosotros queremos andar de acuerdo a su voluntad y rogamos, Señor, que tú comiences desde el fundamento y nos limpies, Señor, y nos hagas nuevas criaturas para que podamos ser aptos para tu servicio, sabiendo que esto es totalmente imposible para nosotros, Padre, pues nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, así como un leopardo no puede limpiarse las manchas lamiéndolas.
él únicamente las lustra al tratar de hacer su propio esfuerzo. Pero hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emanuel. Eso es lo que limpia las manchas de leopardo. Yo te ruego, Padre Celestial, concedas esta noche que cada uno de nosotros podamos sumergirnos debajo de allí, dejando atrás todas nuestras dudas, todas las dudas del amor de Dios y sus promesas para nosotros en estas horas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Cantemos esto mientras nos sentamos. En vez de decir solo creer, levantemos nuestras manos y cantemos. Ahora yo creo. Sí, todos ahora. Ahora yo creo. Ahora yo creo. Todas las cosas son posibles. Ahora yo creo. Ahora yo creo. Ahora yo creo. Todas las cosas son posibles. Ahora yo creo. El Señor les bendiga mientras se sientan. Oh, suena tan apropiado. Después de pedirle a Dios, luego decirle, ahora yo creo, después de pedirle. Este ha sido un día bastante difícil para mí. Hay tantas cosas que hacer y quizás unas 75 entrevistas esperando. Y uno sencillamente no puede atenderlas a todas. Eso es todo. Es totalmente imposible. Y hoy tuve cuatro llamadas para volar fuera de la ciudad, una a Beaumont, Texas, una a Houston y una a Campbellsville, Kentucky, y otra en Little Rock, Arkansas, enfermos en estado de emergencia. Y justo antes de salir, entró una llamada para que yo volara desde aquí el domingo en la noche, tan pronto terminara el servicio, para estar por allá en alguna parte cerca de la costa oeste para predicar un funeral. Y uno sencillamente no puede atenderlos a todos. Y eso es solo lo que llegó aquí, los que saben que estamos aquí. ¿Qué tal en casa, en la oficina de ustedes? Y ellos son personas que son buena gente. Y ellos son cristianos, muchos de ellos. Y ellos. Pero uno simplemente no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que uno solo trata de hacer lo mejor que puede mientras está allí. Realmente lo pone a uno nervioso. Pero ustedes saben, se requiere de personas nerviosas a veces para lograr algo. Ustedes saben y llegan a tales alturas. ¿Sabían ustedes que casi siempre gente bajo inspiración son considerados neuróticos? Eso es correcto. Solo piensen en cuál de los profetas no fue considerado un neurótico. ¿Ve? El mismo Jesús. Ellos dijeron, tú estás demente, significa loco, ¿ve? Y Pablo dijo, según el camino que llaman locura, así adoro a Dios. ¿Ve? Herejía, locura. 5. Vean a los profetas para hallar la inspiración. Ellos suben a un lugar donde la gente común no llega allí. Yo pienso en Stephen Foster, Stephen Foster, el cual le ha dado a América sus famosos cantos folclóricos. Ahora, yo pienso que él lo tenía en su mente, pero no en su corazón. Y yo vivía antes al otro lado del río de Kentucky. Ustedes saben, después de escribir ese canto folclórico muy famoso, él salía y se emborrachaba. Y él simplemente no podía soportarlo. Y finalmente, un día mientras salía debajo de esa inspiración, él llamó a un sirviente y consiguió una navaja y se suicidó. Vean, uno está, cuando uno está allí arriba, todo está bien. Y cuando uno está acá abajo, es en el medio. Cuando uno está saliendo debajo de eso. Ustedes debieran preguntarle al director y algunos de ellos que tratan de caminarlo a uno por allí de noche, después de una de esas líneas de discernimiento. Oh, hermanos, uno no sabe si todo es una visión o qué es lo que está ocurriendo. ¿Ven ustedes? Todo
todo lo que uno mira, uno no sabe si realmente es una visión o qué es. Uno simplemente, y es uno el que está haciendo eso, ¿ven? Uno mismo es el que está efectuando eso. Yo se lo estaba explicando a un pastor hoy. Es como un muchachito tratando de mirar por un orificio en la pared para ver un circo. Él se impulsa con las manos y mira. Y quizás puede ver como una jirafa o un camello y vuelve a bajar. Y le preguntan, ¿qué más viste? Pues le cuesta mucho subir de nuevo para mirar. Pero entonces después de un rato, si alguien puede acercársele y levantarlo, alzarlo, y dice, así es como está. La guirnalda comienza aquí y luego la cosa grande está por acá y termina acá. Lo sienta. Pues eso no le molesta a él. Siete. Es de esa manera que Dios estaba en Cristo. Miren, la mujer que tocó su manto, simplemente una mujercita en el tiempo de la menopausia. Ella estaba teniendo un flujo de sangre y ella no podía. Los médicos no pudieron detenerlo y ella tocó su manto y él se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Virtud salió de mí. Vean, eso era la mujer usando el don de Dios. Ella sacó a Dios por medio de él. Eso allí fue la mujer haciendo eso. Ella tuvo el privilegio de usar el don de Dios. Amén. Pero cuando Lázaro murió, él dijo que él no hacía nada hasta que el padre le mostrara. Y después él se fue por un tiempo y ellos enviaron a buscarlo para que viniera a orar por Lázaro. Él no fue, se fue a otro sitio y luego ellos enviaron nuevamente y él no fue y lo aplazó, se fue a otro lugar y finalmente se volteó y le dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Bueno, dijeron ellos, él está bien. Luego él habló en el lenguaje de ellos. Él está muerto y por causa vuestra estoy contento de que yo no estaba allí. Vean, el padre ya le había dicho cuánto tiempo sería, porque él dijo que él no hacía nada hasta que el padre no le mostrase. Y luego cuánto tiempo sería y lo que sucedería y para que él regresara. Escuchen, mas voy a despertarle, ¿ven? Y cuando él llegó a la tumba de Lázaro, oró y dijo, Padre, te doy gracias que ya me has oído, pero yo solo digo esto por causa de los que están parados aquí. Él sabía lo que iba a hacer y llamó a Lázaro del sepulcro. Allí no se dijo nada en cuanto a virtud saliendo de él. Eso era Dios usando su don. Y el otro caso fue la mujer usando el don de Dios. Nueve. Miren, uno no puede manufacturar una visión. Tiene que venir de Dios. Así que la fe de ustedes es lo que lo hace. Fe es la única cosa que Dios reconocerá en el ser. Fe en su palabra prometida. Y ustedes mismos hacen eso. Es la fe de ustedes que hace eso. Pero luego cuando viene una visión, a veces una visión que Dios da con respecto a ir a algún lado, pues a veces eso dura horas y no me molesta para nada. Pero son las de este tipo que me afectan. Luego uno regresa y se pregunta, ¿en dónde está? Párrafo 10. Pienso que William Cooper, creo yo que era su nombre, el que escribió. Hay una fuente llena de sangre. Yo estuve parado junto a su tumba no hace mucho en Londres. Sencillamente tuve que llorar un poquito porque sentí lástima por el hombre. Él era poeta y él cuando él se elevaba en la inspiración y escribía esos cantos, bueno, cuando él salió de eso, él buscó un río y trató de encontrar agua para suicidarse. Y estaba tan nublado que ellos ni siquiera pudieron encontrarlo. Vean, él estaba perdido.
Él había salido de la inspiración y había regresado otra vez a la tierra. ¿Qué significa todo eso, amigo? Que verdaderamente hay una tierra más allá del río. Amén. Solo tenemos que subir para verla. Así que sabemos que será algún día que vamos a ir a esa tierra. Esa es nuestra gran esperanza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: Ahora, esta noche, no le dije a mi hijo que repartiera tarjetas de oración. Pero cada noche el Señor ha estado sanando a los enfermos desde la audiencia y simplemente llamándolos los que tienen fe. Miren, escuchen atentamente lo que Él dice. Ven. Y cuando él habla, pero miren, pienso que mañana en la noche cambiaremos el orden de la reunión. ¿Y cuántos quisieran que se orase por ellos? Solo que se orase por ellos los enfermos. Pues muy bien. Enviaré a Billy un poco temprano, si a nuestro amado pastor le parece bien. Y repartiremos a todos ustedes una tarjeta de oración, los que le deseen. Y luego llamaremos a la gente al frente y pasaremos y oraremos por ellos. Yo no podría tomarlos a todos en cada una de esas líneas de discernimiento. Ellos tendrían que sacarme, ustedes tendrían que orar por mí. Y solo piensan, si una sola mujer tocó su manto, párrafo 12, y él era el divino hijo de Dios. Si una sola mujer tocó su manto y eso lo hizo a él sentirse débil, ¿qué me haría a mí un pecador salvado por su gracia? Ustedes nunca podrían tener más de uno o quizás eso. Si él no hubiera dicho: Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estos haréis. Pues vean, él dijo, la versión King James dice mayores, pero la palabra correcta es más, si ustedes lo buscan más, porque nadie pudiera ser mayor que eso. Él resucitó a los muertos y detuvo la naturaleza, él hizo de todo. Así que la única cosa que la iglesia, allí estaba todo lo de Dios en un solo hombre. Pero aquella gran columna de fuego que guió a Israel se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero cuando él fue crucificado, resucitó y ascendió a Dios. El día de Pentecostés, él regresó en la forma de esa columna de fuego y se separó a sí mismo. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Dios dividiéndose él mismo entre su iglesia, porque esa era su esposa. Y un esposo y su esposa son uno, juntos. Y Dios y la iglesia son uno, juntos. Dios en ustedes. Eso fue Dios sobre nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros, el mismo Dios todo el tiempo, simplemente tres manifestaciones, atributos u oficios, o como sea que ustedes quieran llamarlo, como un Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es el mismo Dios todo el tiempo, ven, párrafo 14. Y miren, ese Dios que estaba sobre nosotros no podía ser tocado, aun si alguien tocaba el monte donde él estaba, ellos debían ser traspasados con un dardo. Porque el pecado todavía no había tenido una ofrenda. Pero cuando Dios vino y se manifestó entre nosotros, nosotros lo palpamos a Él con nuestras manos, dijo Él. ¡Adiós! Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ven, ven. Miren, eso era Dios con nosotros, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y ahora Dios en nosotros. Todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era,
Él lo vació en la iglesia. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Así que ha sido Dios todo el tiempo. ¿Ven ustedes? Sus mismas obras. La iglesia está ordenada a continuar su obra con el mismo espíritu. Ustedes no pudieran continuar la misma obra sin el espíritu. Eso es correcto. El mismo espíritu continúa la obra. Amén. Párrafo 15. Así que miren, ustedes son tan buenos para hablarles. Yo me paso del tiempo cada noche. Yo no digo eso solo porque sea un dicho común entre la gente. Yo lo creo. Yo lo creo con todo mi corazón y con la sinceridad de mi corazón. Por esa razón es que yo no trato de construir cosas grandes, hacer cosas enormes y construir grandes campanarios y cosas así. Yo creo que Cristo viene. Yo todo, hagámoslo ahora mismo, porque quizás no haya un mañana. Ven, hagámoslo hoy, si podemos, todo lo que podemos hacer. Párrafo 16. Por lo tanto, yo nunca permití a más, o más bien, no pienso que el Espíritu Santo desearía que yo obtuviera cosas grandes, donde tendría que ser muy grande. Ahora, eso está bien para aquellos que lo hacen. Yo no los condeno. Pero el tener programas de televisión que abarque toda la nación, tener que rogarle a la gente por dinero y hacer todo eso y lo que tienen, y lo tienen que hacer porque tienen que pagar todo eso, programas de radio. Eso está bien, muy bien, pero no es para mí. A mí me gusta. Pues yo me preocuparía hasta más no poder en todo eso. Y yo no podría hacerlo, no podría. Yo empecé a recoger una ofrenda un día en mi vida. Supongo que ustedes han oído al respecto. Yo empecé a recoger una ofrenda. Estábamos en tal aprieto que casi tuve que hacerlo. Yo tenía algunas deudas y estaba trabajando. Agarré mi sombrero y vacié mi paja y sencillamente no podía solventarlo. Y yo nunca recogí una ofrenda en el tabernáculo. Yo pastoreé 17 años sin un centavo. Y le dije a mi esposa, yo dije, nosotros sencillamente tenemos que hacerlo. Yo voy a ir y recogeré una ofrenda. Ella dijo, yo voy a observarte. ¿Ves? Ven. Ella fue y se sentó. Y esa noche, después que ellos son gente preciosa, Dios los bendiga, yo dije, a mí no me gusta decir esto. Dije, yo he estado con ustedes mucho tiempo y jamás les he pedido nada. Dije, pero yo tengo unas cuentas que tengo que pagar. Unas cuentas que tengo que pagar. Yo necesito como $6. Y dije, yo sencillamente no los tengo. No los tengo. Y el plazo, ¿ves? Dije, el sábado. Y yo simplemente no los tengo para pagar. Y dije, si todos ustedes, alguno de ustedes tiene como 10 centavos, yo dije, si ustedes quieren ayudarme un poquito, yo se los agradecería. Y todo el mundo empezó a llorar. Había una anciana sentada allí. Y el diácono se levantó. Y nosotros ni siquiera teníamos un plato de colecta. Y yo dije, usted puede tomar mi sombrero. Y fue y agarró mi sombrero. Yo miré allí abajo y una hermanita que siempre está orando por mí, ella tenía una de esas madres sureñas chapadas de la antigua que tenía una de esas pequeñas, una pequeña cartera con su broche. Ella desabrochó eso y, oh hermanos, yo miré eso. Yo no podría haber gastado eso por nada. Yo dije, yo simplemente estaba bromeando. Yo quería ver lo que ustedes iban a decir. Yo en realidad no dije eso, en serio. No pude hacerlo. Eso es lo más cerca que llegué en cuanto a recoger una ofrenda. Ven. Párrafo 18. Había un anciano que acostumbraba a venir a mi casa. Él. Yo creo que él pertenecía a la casa de David o algo así. Él tenía barba y cabello largo. Él me había regalado una bicicleta antigua que estaba recaída. Bueno, no recaída, estaba en la ruina. Y probablemente había servido su propósito, pero estaba. Así que yo fui a la tienda de baratillo y me compré dos latas de pintura por 20 centavos y la pinté y la vendí por $6. Así que no tuve que recoger una ofrenda.
Ven, así que eso es lo más cerca que llegué. Ven, ¿qué si yo estuviera aquí con toda esa obligación, donde yo quizás tendría que tener cientos de dólares al día para pagar eso y el Espíritu Santo me llamara a una iglesita en algún lado? Ellos no podían hacerlo. Pero ven ustedes, yo no necesito nada, sino simplemente más de Dios. Ven, yo no, así que si Él me llama a alguna parte, no importa dónde sea, si hay 10 personas o yo le he predicado a 500 mil en una sola ocasión. Así que bueno, cuando llegue ese tiempo, alguien solo pone, Dios le pone en su corazón y ellos vienen y dicen, sabe, el Señor me dijo que usted iba a ir a algún lado y aquí está un cheque para ello. Eso es por fe. Ven ustedes. Pues Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Amén, gloria a Dios. Ven. Y así que a mí sencillamente me gusta vivir de esa manera. Amén. Párrafo 19. Y luego otra cosa. Ustedes saben, yo creo que vamos a lugares. Muchas personas que vienen a mis reuniones son pobres igual que yo. Y yo quiero quedarme así como están ellos. Se vería bien que llegara por allí un ministro, todo así grande. Ustedes saben, con miles y miles de dólares. Y gastándolos por aquí y por allá, y a la vez una mujercita jalando una grande bolsa de algodón, cosechando algodón a $3 al día, y solo comiendo chicharrones y pan duro. Yo no puedo. No pudo ver eso. Ven ustedes, Cristo era dueño de la tierra y no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas. Y Él fue nuestro ejemplo. Él fue lo que él estaba llamado a ser, amén. Ahora, no es que yo estaba, no esté tratando de condenar eso. Yo solo estoy tratando de decirles acerca de mí mismo. Por lo tanto, sin nada de dinero, yo entonces nunca he intentado comenzar algo grande. Ustedes saben. Y ustedes no pueden comenzar algo grande de todos modos. La cosa más grande que hay, nosotros vamos a ir a ella. Ven, así que, y es Dios. Y pienso que todos nosotros somos del mismo tamaño y permanezcamos de esa manera. Nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Párrafo 20 por último. Miren, a mí me encanta leer esta Biblia. Y no sé leerla muy bien y a veces pronuncio mal mis palabras. Pero ustedes me tendrán paciencia con eso. Yo recuerdo que una vez estaba en Fort Wayne y estaba predicando. Y las asambleas de Dios habían publicado ese artículo. Y luego, ¿quién es quién lo publicó sobre la niñita? Quizás ustedes no leyeron hace como 10 años. Ellos tenían, ella había estado, sus ojos fueron operados y perdió la vista. Y ella fue traída a mí. Y el Espíritu Santo le dijo todo al respecto y la sanó en el acto. Ella pudo leer la Biblia a cualquier o cualquier cosa. ¿Y quién es quién lo publicó? Ese libro, ustedes saben, el quién es quién sobre ciencia médica y lo demás que ella pudo. Párrafo 21. Y recuerdo que unas 2 noches después de eso, entré allá atrás donde Paul Rader escribió ese himno, Solo creed. Y estaba sentado allí escuchando eso. Y hubo un hombre que realmente tenía una educación, debe haberla tenido. Y así que él vino y dijo, Señor Branham, ¿puedo hablar con usted? Yo dije, sí, señor. Y él se presentó y dijo, yo solo quiero corregirlo a usted en algunas cosas. Yo dije, muy bien, señor. Y él dijo, en su gramática, ven. Yo dije, sí, señor, yo sé eso. Dije, yo solo tengo una educación de séptimo grado. Dije, nosotros éramos 10 hijos. Mi papá estaba enfermo y yo tuve que trabajar, tuve que dejar la escuela siendo apenas un muchachito. Él dijo, mire, eso no es excusa. Y yo dije, eso es correcto. Dije, supongo que no lo es. Pero ahora desde que empecé a servir al Señor, no tengo tiempo para nada más de eso. Para nada de eso, perdón. Él dijo, bueno, dijo, la gente allá, dijo, yo me fijé que usted anoche, usted dijo, todos ustedes que suben aquí junto a ese púlpito, dijo, bajen. Y yo dije, pues, ¿qué?
Yo no sabía la diferencia. Y él dijo, yo dije, ¿qué hay de malo en eso? Dijo, no es púlpito. Dijo, es púlpito. Él dijo, su congregación lo apreciaría usted más si usted dijera púlpito. Bueno, yo pienso que él peinó esos pocos cabellos de la manera incorrecta. Yo dije, hermano, dije, yo no quiero discrepar con usted, pero no creo que a esa gente le importe si yo digo púlpito o púlpito, con tal que yo predique la palabra de Dios y viva la vida que está en esto. Esa es la cosa principal. Amén. El hombrecito dijo, pero usted no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco muy bien al autor y él me bendice. Yo prefiero conocerlo. A él es vida. Ven, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo con la lectura de este glorioso mensaje de esta tarde. El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 22 al 30. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 22. Ahora, mañana por la noche, vengan temprano, porque cuando llegué hace unos momentos en un taxi, había muchísima gente desilusionada, algunos llorando que se iban, les habían prohibido entrar. Así que vengan lo más temprano que puedan para que reciban su tarjeta de oración. Ahora, antes de ir a la palabra, hablemos un momento con el autor. 23. Padre Celestial, esta es tu palabra. Y leemos en la Biblia que nosotros somos limpiados por el agua de la palabra. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que ellos tomaban la vaca alazana, y la mataban? Toda la congregación y ella era quemada. Y luego las cenizas las guardaban afuera para las aguas de separación. Que así las manos que tomaban esto serían manos limpias. Y yo te ruego, Dios, que así como estas aguas de separación, la palabra que nos separa de muerte a vida, limpie nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor. Y si hubiera algo que tú encuentres en nosotros que no está bien, límpialo, Señor, por medio de esta agua de separación esta noche. Quita nuestros pecados, Padre. Nosotros queremos pararnos diariamente delante de ti, muriendo a nosotros mismos para poder vivir en Cristo. Bendice la palabra a medida que la leemos. Y tú prometiste que ella no regresaría vacía, sino que ella lograría aquello para lo cual fue enviada. Amén. Y te pedimos que concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. 24. En el libro de la revelación de Jesucristo encontramos, voy a leer solo un poco del sexto sello del libro de Apocalipsis. Se encuentra en el capítulo 6 del Apocalipsis. Entonces, comenzaremos con el versículo 12. Y luego también quiero leer de Hebreos 12, 55 también, como otra pequeña cita para unas escrituras que tengo anotadas aquí. Y unas cuantas cosas sobre las que quisiera hablar, si el Señor lo permite. Y miren, en Apocalipsis 6, 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 25. Ahora en el libro de Hebreos, el capítulo 12, y comenzando con el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 26. Ahora, esto es un pequeño texto que a mí me gustaría sacar de allí para tomar un tema de eso, si pudiera llamarlo así. Y espero no retenerlos demasiado. Y así que miren, no olviden mañana por la noche de venir temprano para que obtengan las tarjetas de oración. Y tendremos una línea de oración donde oramos por todas las personas que tienen las tarjetas de oración. Miren, y mi tema en esta noche es: el mundo se está cayendo a pedazos. Es un tema muy raro, 27, pero hoy estaba pensando, pues tuve la oportunidad gloriosa y el gran privilegio de caminar con el hermano Vic, este honorable, noble siervo de Cristo, y también con mi precioso amigo, el hermano Joseph. Bien, tuvimos lo que para mí era la comida. Yo pienso que era almuerzo para ustedes aquí, pero si esa fue la comida y luego dicen que es la comida esta noche y aquello fue almuerzo y desayuno, ¿en dónde dejamos la cena? Vean, yo siento como que algo se me escapó. Y entonces mientras íbamos a comer y volvíamos, caminando por la calle, notamos que ya estaban comenzando a instalar las cosas para la Navidad. Y estamos llegando al tiempo de Navidad y todavía falta un mes, pero ya los comercios se están preparando para la Navidad. 28. ¿Cuánto fallan ellos en ver el verdadero significado de la Navidad? Eso ha llegado a ser puro comercio. Todos los días festivos han llegado a ser eso. El día de las madres, el día de los padres, pero todos los días deberían ser el día de las madres y de los padres. Y ellos han también la Pascua. Santa Claus tomó el lugar del nacimiento. Un conejo y pollo, un patito, tomó el tiempo de la resurrección. Todo se trata de pollitos y patitos y huevos. ¿Y qué tiene que ver eso con la resurrección? Y es una lástima que nosotros, que se pone todo eso ante nuestros niños. 29. Muchos niños aquí esta noche pueden decirles a ustedes más acerca de David Clocker que lo que pueden decirles acerca de Jesucristo. Seguro, seguro, porque es una gran cosa comercial. Ellos toman ropas como las de un vaquero o algún héroe o algo de algún bandido o algo semejante. Y ellos venden ropa que se parezca a él. Y entonces todos los niñitos saben más de eso y leen la historia de tal cosa. Si tan solo pudiéramos presentarle el programa de Cristo a la gente de esa manera. Ustedes, por lo general, tratan de imitar lo que leen. Ustedes, los lectores. 30. Yo recuerdo, siempre ha sucedido de esa manera conmigo.
Recuerdo que una vez, siendo un muchachito como de 12 años de edad, allá en la biblioteca pública, yo encontré uno de los libros de Zane Grey, llamado El Llanero Solitario. Yo acabé con la escoba de mamá, la tenía como caballo, dando vuelta y vuelta a la casa hasta que la quebré. Más adelante leí la historia de Tarzán y los simios, de Edgar Rice Burroughs, y yo dormí en un aro, porque yo estaba leyendo eso estaba en mi mente. Pero, oh, un día encontré algo que era real, una verdad, no una ficción. Y desde entonces yo quiero que mi vida sea como la de él. Yo encontré algo que era real cuando leí la Biblia y la vida de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, vamos a recordar que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 31 dice: Ahora, mientras nos acercamos a esta temporada, es muy familiar. El mundo está casi en la misma condición que estaba hace 2000 años, cuando Él vino a la Tierra en su primera venida. Cuando Él vino a la Tierra había llegado a su tiempo. Cada cierto tiempo el mundo llega a estar en una condición tan caótica que no hay nada que pueda ayudarlo. Nosotros hemos tenido esto varias veces, estos preludios. Y nosotros encontramos que cada vez cuando llega a esta condición, y eso hace que la gente empiece a orar, y ellos sienten que todo se ha acabado, siendo que todos nuestros sistemas y todo lo que tenemos se ha agotado. Así fue en el mundo antediluviano y demás. La política y otras cosas sencillamente llegan a su fin, no hay más. Y yo pienso que todo eso es hecho por Dios con un propósito, para rejuvenecer, para traer de nuevo. Tiene una manera de renovarse a sí mismo. Y yo pienso que simplemente es una ley de Dios que estas cosas lleguen a ese lugar. Párrafo 32. En el tiempo de la primera venida de Cristo, yo creo que podríamos decir que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Fue un tiempo de corrupción en la política, un tiempo de corrupción en la religión. Todos los sistemas se habían corrompido. Ellos habían mezclado, introducido otras cosas y teorías hechas por el hombre a las reuniones y demás, a tal grado que la cosa entera estaba corrupta. Y el mundo se estaba cayendo a pedazos. Y en el mundo, en ese tiempo, estaba orando por un Mesías. Miren, los romanos estaban orando por un Mesías. Los griegos querían un Mesías. Los judíos querían un Mesías. Y Dios les dio un Mesías, pero ellos no lo quisieron de la manera que Él lo envió. Y yo me pregunto hoy en nuestro tiempo caótico, mientras nos acercamos a la Navidad, que todos estamos llegando a ese lugar nuevamente, encontramos el mundo casi en la misma condición, la moral corrompida y la política está corrompida y la vida religiosa está corrompida, el denominacionalismo está corrompido y todo está corrompido. Y todos nosotros estamos esperando algo que nos ayude a salir de ello. Todos estamos esperando un Mesías. Yo me pregunto, si Dios nos enviara el Mesías, si acaso no haríamos casi la misma cosa que ellos hicieron en el pasado. Nosotros no lo conoceríamos a Él, no sabríamos quién era. Yo no creo que el mundo lo reconocería a Él en lo absoluto. 34. Y fíjense por qué. Aquí está mi pensamiento, la razón del por qué. Los romanos, ellos tenían su idea de lo que sería un Mesías. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ideas.
Cada denominación tiene sus ideas. Nosotros hemos sido enseñados, tenemos trazado en gráficos y lo demás, lo que habría de ser el Mesías. ¿Cómo va a ser? Nuestra iglesia es la única que lo va a recibir. Bueno, los judíos, los fariseos pensaban así, e igualmente pensaban los saduceos desde su lado. Es la misma cosa. ¿Ven ustedes? Los espíritus no mueren, solamente los hombres donde vivían. ¿Ven? Eso, el diablo no se lleva a su espíritu, él solamente se lleva al hombre. Y luego, y lo bueno de esto es que Dios tampoco se lleva a su espíritu. ¿Ven? Él permanece solo al hombre. El mismo espíritu que estaba en Cristo está sobre el creyente hoy, el creyente verdadero. Párrafo 35. Ahora anoten, los romanos en aquel día estaban esperando un Mesías, un político. Ellos querían a alguien que bajara desde Júpiter o alguien que bajara con una carroza de fuego y con un sol detrás de su cabeza. Y dibujaban las carrozas por los cielos. Y deseaban que bajara Júpiter y les diera el truco, el secreto militar de cómo ellos pudieran ganarle a todo el mundo. Eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían ganarle a los griegos y dominar el mundo entero. Esa es la clase de Mesías que ellos querían. Bueno, los griegos querían que viniera esa clase de Mesías y les dijera exactamente la clase de estrategia que ellos pudieran utilizar para ganarle a los romanos. Ven, de esa clase. Y los judíos, ellos estaban esperando un general, algún hombre que iba a venir con una vara de hierro en su mano y un león de la tribu de Judá, y que él iba a gobernar a todas las naciones y correr a Roma hasta el río y ahogarlos, y que Israel iba a tomar el mando. Esa es la razón. Cuando él vino exactamente de la manera que la escritura dijo que él vendría, pero ellos lo estaban esperando en una manera distinta. Y yo me pregunto si no sería la misma cosa hoy, si él viniera, si nosotros no pensaríamos así. Nosotros tenemos nuestras propias ideas acerca de lo que él debiera ser y de cómo debiera él lucir y cómo debiera usar su ropa. Y peinarse el cabello y todo. Si no es conforme a nuestro gusto, pues no lo recibiríamos. ¿Ven ustedes? Es decir, nosotros, el mundo de hoy. ¿Ven? Muy bien. Ellos, los judíos, ellos rechazaron al Mesías porque él no cuadró con el gusto de ellos. Él no cuadró. Párrafo 37. Hace unos años, un sastre muy fino en Tucson estaba cortando unos pantalones para mí, y él era judío. Y yo oí su inglés chapurreado. Y le dije, ¿qué es usted judío? Él dijo, sí, señor. Y dijo, supongo que usted es cristiano, ¿verdad? Yo dije, sí, señor. Entonces él siguió arreglándome los pantalones, y yo pensé, dejaré que él tome la palabra. Y él dijo, bueno, dijo, yo no tengo nada en contra de ustedes los cristianos. Yo dije, gracias, señor, yo no tengo nada en contra de ustedes. Y él dijo que él, yo dije, ¿cuál es su opinión acerca de Cristo? Él dijo, él vino demasiado temprano y ellos dijeron que él era demasiado joven para el trabajo. Y yo dije, sí, señor. Él dijo, él sencillamente era demasiado joven para su trabajo. Miren, dijo, Cristo, si él, Jesús, hubiera venido hoy, Cristo, no, ellos no creen eso. Dijo, si Jesús hubiera venido hoy, su programa hubiese estado bien. Dijo, es algo así como Rockefeller y Wolfgang Water. Dijo, ellos están peleando el uno contra el otro y en el mismo partido. Y él dijo, ve usted, ellos no deberían estar haciendo eso. Yo dije, eso es correcto. Dijo, cuando Jesús vino, dijo, él vino peleando contra su propio partido, su pueblo. Yo dije, oh, no, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo dije, eso fue todo. ¿Ve usted?
Así que lo dejaré quieto hasta que yo vuelva. Ven, o sea, dale un poco a la vez. Porque yo recuerdo que Dios cegó los ojos de ellos para que yo pudiera ver. Ven, así que yo estoy muy agradecido con esa raza. Ciertamente lo estoy. No te preocupes, Israel, si tú estás sentado aquí, tu tiempo pronto está a la mano. Ven, seguro. Párrafo 38. Ahora muchas veces nosotros decimos que Jesús era judío. No. Él no lo era. No, él no era judío. Él no era judío ni gentil. Él era Dios. Vean, la hemoglobina es donde está la célula de sangre y la célula de sangre era una célula creada por Dios. No hubo ninguna vida social entre Dios y María. Ni siquiera hubo una sensación. Él creó ambos gérmenes. Eso es correcto. Óvulo y célula. Y él no era ni judío ni gentil. Él era esa brecha en medio. Él era Dios. Y si él era sangre judía, nosotros estamos perdidos. Si él era sangre gentil, estamos perdidos. Él era la sangre de Dios, creada sin deseo sexual. Esa es. Esa es la razón que nuestra fe puede mirar allá y estar seguro que es así. Así que Él murió por ambos. Amén. Ahora, pero encontramos que cuando Él vino al justo de los judíos, al gusto de los judíos, perdón. Así que ellos lo condenaron. Y ahora nosotros no podemos decir nada al respecto porque nosotros hacemos la misma cosa. Párrafo 39. ¿Qué había causado esto? Yo creo que hubo una causa para eso. Y yo pienso que es porque ellos tomaron la palabra de Dios y la invalidaron por sus tradiciones. Jesús lo dijo. Él dijo, vosotros por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Eso es correcto. No era efectiva debido a que ellos le añadieron e introdujeron en ella sus tradiciones. Y cuando ustedes no pueden añadirle nada a eso, ustedes no pueden quitarle nada. Esa es exactamente la manera en que ella está. Esa es la manera como Dios lo preservó. Nosotros no podemos añadir credos y dogmas y cosas así para inyectar en eso. Eso no necesita ninguna ayuda. Eso es él en forma de letra. Y la palabra es una simiente. Y la simiente en el tipo de terreno correcto crecerá si usted no la desentierra todas las mañanas para darse cuenta si ya creció o no. Ustedes simplemente la plantan, la encomiendan a Dios y la dejan allí. Esa es la manera de dejarla crecer. Solo dejarla de la manera que está en el suelo. Y allí es donde debe estar en el terreno de su corazón. La fe está regándola. Ahora tras hora diciendo, si Dios lo dijo, es mío. Esa es la manera de hacerlo. Amén. Párrafo 40, por último. Así que el mundo entero de aquel entonces estaba cayendo a pedazos, igual que está hoy. Cada nación estaba esperando a alguien que los librara de la tragedia que estaba por llegar a la tierra y que los mantuviera unidos. Las naciones estaban esperando algo. Y cada nación lo estaba esperando, pero parecía como que ellos no querían aceptar lo que Dios les envió. Ellos estaban esperando un hombre, un Mesías que acabara con las demás naciones. Y Dios les dio un bebé. Estaban pidiendo un general y obtuvieron un bebé. Dios sabía lo que ellos necesitaban. Él los humilló. Así obra Dios. Él nos humilla cuando pensamos que sabemos algo. Como él le dijo a Job, tú que tienes tanta sabiduría, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos del mundo? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban. ¿Dónde estabas tú, Job? Pues su sabiduría se le acabó. Ven ustedes.
Y Dios nos humilla a nosotros cuando empezamos a pensar que somos algo grande. Cuando pensamos que nuestra organización es la única, Dios levanta algo que no es nada y que no está en ninguna parte y nos humilla con eso. Correcto. Él siempre lo hace de esa manera. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 41. Ven, ellos pidieron un general y obtuvieron un bebé. Dios sabía lo que ellos necesitaban. Eso es correcto. Ellos pidieron un general y obtuvieron un salvador, aunque ellos pensaban que eran salvos, pero la visita de Dios para ellos mostró que no lo eran. Quizás ese sea el problema hoy. El mundo piensa que son salvos al unirse a la iglesia, pero ellos necesitan un salvador de la misma manera hoy. Si ese no es el cuadro del mundo hoy, entonces yo no conozco el mundo. Esa es casi la manera que es en esta Navidad. Nuevamente encontramos la misma cosa. El mundo cayéndose a pedazos. Si usted se enfoca en esto, no hay nada. Si se enfoca en aquello, no hay nada. Ha llegado a ese extremo para que lleguemos a esto acá. Vean, nos quita todos los pretextos, de manera que podamos tener que acudir al único recurso que existe, y ese es la vida eterna. Están esperando hoy, como lo fue entonces, que algún sistema los mantenga unidos. Como fue en aquel entonces, ahora también se está cayendo a pedazos. Y el mundo religioso de aquel entonces estaba esperando un Mesías prometido para que hiciera esto. Y Dios cumple su promesa. Él nunca falla en cumplir su promesa en todas las edades. Cuando el mundo se estaba cayendo a pedazos en el tiempo de Noé, Dios les envió un poderoso profeta. ¿Qué hicieron con él? Rechazarlo. ¿Qué es un profeta? Aquel a quien viene la palabra. Es la palabra de Dios nuevamente. En el tiempo de Noé lo envió. En el tiempo de Moisés, cuando el sistema entero se estaba cayendo a pedazos, les envió profeta. En el tiempo de Elías, cuando el sistema entero se estaba cayendo a pedazos, les envió profeta. Cada vez cuando el mundo entra en este caos, les envía profeta. Y luego, en esta primera Navidad, Él envió la palabra en su plenitud. ¿Ven? La palabra. Una porción de la palabra en un profeta. El profeta tenía el mensaje para esa edad y él salió. 43. Le dio un profeta. ¿Y qué hicieron con ellos cada vez? Los apedreaban. Ellos no estaban de acuerdo con sus sistemas y los mataban. Jesús dijo: ustedes adornáis las paredes de los profetas, mejor dicho, los sepulcros, y vuestros padres fueron los que los pusieron a ellos allí. Y ustedes dan testimonio que ustedes son sus hijos. Vean, ellos lo hacen. Es una lástima, pero así es el mundo. Vean, así es siempre. Dios envía su palabra. Y la sabiduría trata de ir en contra de la palabra. Esa es la manera en que fue al principio. Esa mismísima cosa dio inicio a todo el sistema del pecado. Y fue porque alguien,
Eva, Satanás produjo un sistema mejor que el de Dios. Él produjo sabiduría. Ellos comieron del árbol de la ciencia. La sabiduría siempre lo aleja a usted de Dios. La fe lo lleva de regreso a Dios. Amén. Usted no conoce a Dios por medio de su gran sabiduría. Eso no sirve. Es del mundo. Es necedad para Dios. Pero le plació a Dios, por medio de la locura de la predicación de su palabra, salvar a los perdidos. Amén. ¿Ve? Así que Dios siempre usó algo loco y simple. 44. Cuando él llamó a sus discípulos, si él hubiera escogido a Caifás y los grandes sacerdotes que ellos habían entrenado para esa hora, hubiese habido algo sobre lo cual alardear. Ellos tenían sus doctorados y todo eso, pero él fue y buscó a hombres ignorantes, pescadores que no sabían ni siquiera leer su propio nombre, ni escribir su propio nombre, para que él pudiera tomar algo que no era nada y hacer algo de ellos. Amén. Aún el gran San Pablo dijo que él tuvo que olvidar todo lo que sabía para poder hallar a Cristo. Amén. Él le dijo a la iglesia de Corinto: yo nunca vine a vosotros con excelencia de palabras y sabiduría de este mundo, porque entonces ustedes basarían su fe en eso. 45. Y miren, hoy en día la gente no quiere un pastor a menos que él pueda hablar correctamente y utilice bien todos sus sustantivos y pronombres. Y si eso fuera así, yo no podría estar en ningún púlpito, ya que yo no sé cuál es la diferencia entre un sustantivo y un pronombre. Y la única cosa que yo sé es que lo conozco a él. Amén. Y eso es todo lo que quiero saber. Pues él es mi sustantivo y pronombre. Él es mi vida. Miren, la cosa que queremos conocer es a él. Pero, ¿ven ustedes? Nuestros sistemas religiosos han adoptado el sistema educacional y ocuparon el lugar del Espíritu Santo. Eso es lo que han hecho. Miren, en los días de Noé, en los días de Moisés, les envió profetas. ¿Y qué hicieron ellos? Apedrearlos, matarlos, aserrarlos en pedazos, quemarlos, de cualquier manera para deshacerse de ellos, para quitárselos de las manos. Jesús les enseñó claramente, les presentó una parábola cuando dijo: había un hombre, un gran hombre que tenía una viña y puso obreros en ella. Y él envió a un siervo y ellos lo mataron. Envió a otro siervo y lo mataron y lo demás. Y dijo: finalmente, dijo, yo enviaré a mi hijo. Y ellos le tendrán respeto. Y los obreros de la viña dijeron: este es el heredero, matémoslo. Ese fue el Hijo de Dios que él envió. Enviando a los profetas, enviando su palabra, la palabra, Dios. Recuerden, cada generación que está cayendo, solo hay una cosa que puede mantener unido a este mundo. Y es la palabra de Dios, amén. 47. Este mundo fue hecho por la palabra de Dios, amén. Fue constituido por la palabra de Dios, sí. Esa es la única cosa que lo mantendrá unido, la palabra de Dios. Pues Hebreos dice: por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo. La gente duda la palabra de Dios y la mera tierra donde ustedes están sentados es la palabra de Dios manifestada. Amén. Los meros asientos donde ustedes están sentados es la palabra de Dios manifestada. Dios lo habla y tiene que acontecer por cuanto es la palabra de Dios. Amén. Ahora, la única cosa que puede mantenerlo unido no será un sistema político, no será una ONU,
no será ninguna de estas organizaciones. Será la palabra de Dios que mantendrá unido al mundo. Esa es la única cosa que yo puedo recomendar hoy para evitar que el mundo se caiga a pedazos ahora mismo. Es regresar a la palabra de Dios. Ese es el programa de Dios, siempre. 48. En el huerto del Edén, Satanás vino y le dijo a Eva, él dijo, tú deberías tomar del fruto del árbol. Y ella dijo, pero el Señor dijo que no. Él dijo, mira, seguramente no morirás. Vean, él sabía que mientras la gente se mantuviera fortificada, esto es por medio de lo cual debemos permanecer fortificados. La palabra, vean, nosotros estamos rodeados por la palabra. Amén. La palabra está en ustedes. Dios está en ustedes, alrededor de ustedes. Donde quiera que ustedes van, es la palabra, la palabra. Manténganlo a Él siempre delante de ustedes. Recuerden, estén conscientes de Él en todas partes. Miren, cuando Adán y Eva caminaron de esa manera, no hubo muerte. El hombre o mujer que camina así hoy, no hay muerte para ellos. Ellos tienen vida eterna cuando ustedes son rodeados y guardados por la palabra. Amén. 49. Ahora observen. La sabiduría llegó para contrariar la palabra. Y cuando lo hizo, Eva rompió esa barrera. Y cuando Satanás descubrió que allí era donde él podía pegarle duro a la raza humana, allí es exactamente donde le ha pegado cada vez, aún en un espíritu anticristo, parecido que engañaría a los propios escogidos en los últimos días, pues él viene en la forma de religión. Ahora, no hay tal cosa como el Partido Comunista engañando a nadie. Ellos están en contra de Dios desde un principio, pero ese no es el anticristo. El anticristo es religioso, tan semejante que engañaría a los propios escogidos. Párrafo 50. Miren a Judas Iscariote. Caminó junto con la iglesia y profesó a Cristo. Él hizo todo lo que hicieron los demás. Salió y hasta echó fuera demonios y regresó regocijándose con ellos. ¿Correcto? Mateo 10. Pero cuando fue cuestión de llegar a Pentecostés para recibir vida eterna, él mostró sus colores. Y así sucede hoy. El diablo deja que usted tenga todo el unirse a la iglesia que usted quiera. Pero cuando se trata de que usted reciba el Espíritu Santo, él simplemente gritará. Ese es un montón de aleluyas o algo así. Él no quiere tener nada que ver con eso. Y Judas y su sistema pueden seguir justamente hasta esa hora. Porque allí fue donde Judas engañó a aquel mundo, hasta ese punto. Pero él no podría hacerlo allí. Ese allí es el elegido. Mire, él puede llegar así de cerca, pero no puede entrar hasta dentro. Porque si él lo hiciera, él entonces sería vuestro hermano. Así que él no puede hacer eso. Alguien dijo, usted sabe, el diablo me atrapó. No, nunca. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 15 de noviembre del año 1963. Párrafos 51 dice, fue usted quien salió tras él. Él nunca entró y lo atrapó a usted, porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios y sellada por el Espíritu Santo. La única manera en que Él pudiera alguna vez entrar allí es de la misma forma que usted entró. Así que Él simplemente lo invitó a usted y usted salió a Él.
Eso es todo. Ven, no es que él entró tras usted. Él no puede entrar allí, pues usted está en Cristo, muerto a sí mismo. Amén. Yo no me estoy diciendo amén a mí mismo, pero eso quiere decir así sea. Y yo sé que es verdad, lo he experimentado y sé que es verdad. Recibir a Cristo dentro de uno es pasar de muerte a vida. Muy bien. Miren, entonces encontramos que el mundo religioso en aquel día se estaba cayendo a pedazos. Y ellos siempre lo habían hecho antes. ¿Y por qué? Es debido a que los profetas venideros y el Mesías venidero no cuadraba con los requerimientos de ellos, con su término teológico para ello. Ellos no cuadraban. Y esa es la manera en que sería hoy. Por eso es que yo creo que en el día de hoy nos falta desarrollo en el programa de Dios. Porque aún en las iglesias no les ha resultado conforme a los cálculos que ellos han hecho. Ellos lo calculan. Debe haber cierto tiempo en que ciertas y determinadas cosas deben ocurrir. Pero luego cuando viene la cosa real, pues ellos entonces la rechazan. Ven. ¿Y de qué sirve instalar el cable eléctrico y rechazan el dínamo? Vean, ellos no pueden obtener corriente en ello. Es simplemente un cable muerto. Eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Nosotros tenemos listos todos los cables y oprimimos el botón, pero no hay vida. Lo que necesitamos hacer es ser conectados. Eso es todo. Ahora mismo, conectémonos con Cristo, la vida de nuestras emociones, la vida de nuestra mente, conectadas con Él. Y usted dice, bueno, déjeme decirle, yo creo que usted no tiene ningún, a usted no le toca ningún pensamiento al respecto. Y eso es correcto. Usted dice, yo pienso esto, y yo ni a usted ni a mí le toca ningún pensamiento al respecto. La Biblia dice, haya en vosotros el mismo pensar que estaba en Cristo Jesús. Y Él siempre estaba en los negocios del Padre. Así que esa es la única cosa que usted debe tener, lo que Dios dijo al respecto, y no lo que dijo otra persona. Él dijo, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía la verdad. Ven, esa es la cosa que nuevamente uniría al mundo, pero ellos no lo quieren recibir. Mire. Nosotros sabemos que ellos no la recibirían y es porque nunca la han recibido. Muy bien. Nos preguntamos entonces si la respuesta hoy, si el clamor hoy es por ayuda, porque venga el Mesías. Y yo creo que a veces ni nosotros, si él lo enviara, me pregunto si no haríamos la misma cosa que ellos hicieron allá. Párrafo 54. Toda nuestra política, tanto en la religión como en la vida federal y demás, está contaminada. Hemos contaminado nuestra adoración con los modelos humanos, fabricando y diseñando algo humano que cuadre con toda secta en la faz de la tierra. Cada quien tiene su propia idea otra vez. La cosa debe volverse nuevamente como estaba en los días cuando Dios levantó al poderoso profeta Isaías. Vuestros sacrificios y demás han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Vean, Israel, al principio cuando Dios les dijo que tomaran un sacrificio y fueran a ofrecerlo, pues era una cosa grandiosa. Ustedes pueden imaginarse a un judío yendo por el camino con un cordero, un corderito gordo o un becerro o lo que haya sido. Era la Pascua y él iba allí. Ponía sus manos sobre él, el sacrificio. Eso lo conectaba a él, lo indicaba con el sacrificio. Cuando él ponía su mano sobre él, el sacerdote mataba el animal, el corderito o lo que fuera. Y mientras el animalito moría, pateando y balando y la sangre salpicada sobre sus manos, y el adorador en sinceridad sabía que ese debería ser él. Pero el cordero estaba tomando su lugar. Eso era lo que Jehová que requería, por cuanto era un tipo de Cristo. Pero eso siguió y siguió así hasta que se convirtió en una tradición familiar. Ellos ofrecían el cordero igualito,
Pero no había sinceridad en ello. Dios dijo, ellos apestan en mis narices. Párrafo 55. Y hoy, hace años solíamos encontrar a la gente en profunda sinceridad y adoración. Pero ha llegado a ser algo atractivo de Hollywood, alguna música muy entrenada. Y mujeres en la plataforma con su ropita tan ajustada, pareciera que la piel estuviera por fuera. Y ellos bailando por toda la plataforma, sin nada de sinceridad y casi volviéndolo todo en una vergüenza ridícula y profesando cristianismo. Yo me pregunto si nuestras ofrendas no han llegado a ser una hediondez en su nariz nuevamente nuestras diferencias. Es una vergüenza que el enemigo haya tomado a nuestras mujeres americanas y les haya desnudado afuera en las calles. Y pues es una desgracia. Con razón los muchachitos y las muchachitas están en la condición que están hoy día. Ellas siempre están tratando de tomar el ejemplo de alguna mujer allá en Hollywood, casada 4 o 5 veces y al salir ella con alguna ropa casi desnuda. Y de repente todas las muchachitas del país siguen esa moda. ¡Qué lástima! Eso es lamentable. Sí, señor, es una lástima. Y eso ha entrado a la iglesia. La hermosa virtud que Dios le ha dado a una mujer para ser una madre ha sido arruinada. Y esa es la columna vertebral de la nación. Si se rompe la maternidad, allí mismo se acaba la nación. Esa es una cosa que la mantiene unida, la verdadera y genuina paternidad. Párrafo 57. Yo estaba conversando con el taxista viniendo hacia acá. Estábamos hablando acerca de unos niños delincuentes allá. Y él dijo, yo pienso que son los padres. Yo dije, amén, amigo. Yo no sé quién es usted, pero usted está en el camino correcto. Y dije, eso es correcto. Yo dije, es una lástima que hayan sacado la Biblia del hogar y les hayan dado un juego de barajas. Y eso comenzó en la iglesia. Yo estaba parado en el ascensor hace unos momentos y una cierta mujer allí hablando con otra dijo, bueno, tú sabes, dijo, esta es una cosa maravillosa, nuestra iglesia va a hacer una fiesta de barajas. ¿Y cómo era que iba a tener alguna clase de actividad el día de Acción de Gracias? E iba. Y de una iglesia protestante. ¡Oh, qué cosa! Apuestas, lotería, juegos, bailes. ¡Oh, cuando llega a tal grado que la gente requiere tales cosas para entretener a la iglesia! La iglesia nacida de nuevo. El Espíritu Santo es quien entretiene a la iglesia con vida eterna. Ven. Pero la gente, ellos no quieren eso porque están agobiados con los placeres. Es una lástima que las cosas sucedieran de la manera como han sucedido. Hace tiempo, hace mucho tiempo que la hermosura, hermosa virtud de las mujeres, dice buen vestir, se han inclinado ante el santuario de la diosa de Holly. Es la verdad, es una gran lástima que el mundo haya llegado a un lugar como ese. La columna vertebral de la nación está rota. La atracción sexual muchas veces es considerada como moda, algo moderno, gente vistiéndose, saliendo así a las calles. ¿Saben lo que dice la Biblia? Déjenme decirles, yo estaba hablando sobre eso cierta vez y hubo un ministro muy famoso que me dijo. ¿Por qué no deja usted en paz a esas mujeres haciendo y diciendo esas cosas? Y yo le dijo, usted debiera decirles cómo convertirse en profetisas y demás de esa manera. Yo dije, ¿cómo voy a enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprende en el ABC? Siempre creer en Cristo, ustedes saben ABC. Así que yo dije, ¿cómo puede uno hacer eso? Párrafo 59. Todas estas cosas son una gran conglomeración que se ha metido en la iglesia. Es una lástima que se esté metiendo entre nosotros gente pentecostal. ¡Oh, pueblo, deténganse! Piensen. Puede que me llamen fanático ahora, pero en el día del juicio ustedes me estrecharán la mano. Y yo los amo con amor piadoso. Y yo quiero que ustedes estén bien, amigos. ¿De qué sirve correr algún riesgo en tales como esas? Una señora me dijo, bueno, señor Branham, ellos no, ellos
Esa es la única clase de ropa que ellos hacen para mujeres. Y yo dije, ellos todavía hacen tela y venden máquinas de coser. Usted no haya excusa. Ven, eso es correcto. Párrafo 60. Miren, y déjenme decirles una cosa otra vez, mientras esto, ustedes saben, si usted se viste de esa manera y un pecador en la calle la mira de la manera incorrecta, usted va a dar cuenta en el día de juicio por cometer adulterio con ese pecador. Usted pudiera ser tan virtuosa para su esposa, a más no poder. Usted pudiera ser tan virtuosa para su novio, tan fiel como usted sepa cómo serlo, pero ante los ojos de Dios, usted es una prostituta de la calle. Usted dirá, ¿es correcto eso? Pruebe eso por la palabra, hermano Frank. Usted dijo que le preguntamos, preguntáramos cualquier cosa, si era la palabra. Sí, señor. Jesús dijo, el que mirare a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si usted se presenta de esa manera, usted es la causante de ello. Así es exactamente, aunque usted fuera inocente en sí misma. Pero usted se presentó ante ese pecador de esa manera. Cuando él le dé cuenta por eso, usted será la culpable. Oh, búsquense ropa y cúbranse bien y actúen como damas. Eso es correcto. Párrafo 61. Y ustedes, hombres, ustedes que permiten a sus esposas hacer una cosa como esa, usar esa clase de ropa, ¿no tiene usted respeto por usted mismo o por ella, por cualquiera de los dos? O dejen que su esposa se siente y fume cigarrillos en la casa y soplan. ¿Qué es usted? Y luego dice que es cristiano. Oh, yo no puedo entender eso. Usted dice, bueno, espere un momento, por sus frutos los conoceréis. De eso es que estoy hablando. Ven, eso es correcto. Si usted ama al Señor con todo su corazón, usted dice, bueno, yo sencillamente tengo que fumarlos. Ese es mi placer. ¿Su placer? Mi placer está en el Señor. El placer suyo está en el Señor. Si usted muere completamente a las cosas del mundo, Dios es mi gozo. Él es mi paz. Él es mi sacrificio. Él es mi Dios. Él es mi amor. Él es mi todo. Y todo de lo que yo tengo necesidad, yo lo encuentro en Cristo. ¡Sediento! ¡Oh, qué cosa! 62. Una hermana habla en otra lengua. El hermano Branham hace una pausa. Sean reverentes. Ustedes saben, nosotros debemos esperar con respeto respecto a esas cosas. Cuando el Espíritu habla, irrumpe en un mensaje y habla de esa manera, debe haber algo importante a punto de suceder. Ven. Una hermana da una interpretación. Amén. Amén. Y el pueblo dice, amén. La congregación dice, amén. Ven. Ven, ahora recuerden, si entendí bien la interpretación, nosotros debemos advertir a la gente, ven, la venida del Señor y advertir, tómalo con la clase de vida correcta, respaldándonos, porque usted no les puede hablar a los hombres viviendo de cualquier manera y luego ir y decirle, él sabe que está viviendo tan bien como usted, ve. Enmendémonos y preparémonos, pues yo creo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos estas cosas y que estemos listos para esta gran cosa que está por suceder. Sí, Señor. La hora. El mundo se está cayendo a pedazos ahora mismo. Todos los sistemas se están cayendo a pedazos. ¿Por qué es esto? Es que tiene que ser así. Ven ustedes, nosotros estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y es constructor es Dios, y todas estas cosas terrenales tienen que ser ante ella, ceder ante ella. Párrafo 63. Ahora, encontramos que Dios prometió suplir todas las necesidades que nosotros tenemos en esta jornada. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Pero recuerde, Él solamente la suple bajo condiciones. Primero nosotros debemos cumplir su condición. Si nosotros no cumplimos su condición, Él nos suplirá, no suplirá nuestra condición. Nosotros primero tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que bajar al fondo y empezar desde allí. Eso es exactamente. No podemos empezar en la parte de arriba y bajar. Tenemos que bajar a la parte de abajo y comenzar desde allí. Regresen al fondo.
Miren, Él suplirá nuestra condición. Todas sus promesas son con condición. Pero nosotros tratamos de revertir esto por medio de nuestras tradiciones. Tratamos de hacer de Dios algo más. Nosotros vamos a introducir nuestra tradición y decir que sencillamente es un poco mejor. O sea, esa es la manera como la gente trata de pensarlo. Miren, yo no solo le estoy hablando a esta iglesia aquí, a este grupo de personas, yo le estoy hablando al mundo. Esto está siendo grabado aquí y le dará la vuelta al mundo lo que nosotros decimos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 64 al 73. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 64. Nosotros queremos que sean suplidos nuestros deseos, pero Él suple es nuestras necesidades. Esa es la diferencia. Nosotros queremos nuestros deseos y Él nos da nuestras necesidades, amén. Pero Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y nosotros, con toda seguridad, el mundo hoy lo aceptaría si viniera de acuerdo con nuestra tradición. O a los bautistas les gustaría decir, es de acuerdo como nosotros lo creemos. Vean, todos ustedes estaban errados. Los metodistas dicen, miren, ustedes los bautistas están errados, es de acuerdo con lo que vino de la manera como nosotros lo creíamos. Pero yo me imagino que vendrá distinto a como cualquiera de nosotros pensaría al respecto. Eso es correcto, es que la cosa va a venir conforme Dios ha ordenado que venga. Amén. Y no está al alcance del hombre cortarla a su manera y decir que así es. Ahora, ustedes podrían, nosotros nos preguntamos hoy, ¿por qué los dones y demás cosas no están en la iglesia operando de la manera en que deberían? Pues los dones son puestos en la iglesia para separar y sacar el pecado, para mantener la iglesia limpia. Es la toxina de Dios que le es dada a la iglesia. Es Dios. Es también su desinfectante que Él pone en la iglesia para exterminar todos los parásitos que destruyen la iglesia. Y Dios fumiga su iglesia con su palabra. Y eso repele todas las termitas, ustedes saben, de manera que la iglesia pueda crecer la planta. Y Dios sabe lo que se necesita para lograrlo. Bueno, ustedes dicen, es igual que un niñito llorando para que usted le dé su navaja de afeitar cuando usted se estaba afeitando. Y su niñito estuviera gritando, dame la navaja, papá. Su niñito de 2 o 3 años de edad solo grita y brinca y salta en el piso, dame la navaja. Bueno, usted bien sabe que no debe hacer eso. Bueno, usted no le daría esa navaja a ese niñito. Él no sabe cómo manejarla. Y esa es la razón que no hallamos más dones divinos de los que tenemos. Ellos desvían la cosa a una especie de tradición en alguna denominación. Ellos no saben cómo manejarlo. Dios sabe qué hacer con ello. Bueno, ustedes pudieran decir, el niñito pudiera decirle a usted, si usted le negara la navaja, diría, yo te veo a ti manejándola, papá. Pero vean, usted es de más edad, usted sabe qué hacer con ella. Y así es cuando la iglesia pasa de ser un niñito dando pasitos por allí a una verdadera virtud de los hijos e hijas de Dios. Entonces, las cosas van a ser diferentes. Sí, señor. La iglesia debería estar actuando como hijos e hijas cuando ya debiéramos ser maestros.
Tenemos que ser enseñados. Me hace recordar mis amigos de color que están aquí esta noche. Por favor, perdonen esta expresión. Hace años, allá en el sur, ellos solían vender gente cuando la esclavitud estaba aconteciendo allá en el sur. Y ellos tomaban a esa pobre gente y lo sacaban y lo subastaban como un montón de automóviles usados. Les daban una factura de venta. La vida humana. Nunca fue la voluntad de Dios que un hombre gobierne sobre otro. El hombre hizo, Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos. Todos nosotros somos del mismo árbol. El uno puede darle al otro una transfusión de sangre, ya sea que usted sea amarillo, negro, moreno, rojo, o lo que seamos. Todos nosotros somos la raza de Adán. El país en que vivimos ha cambiado nuestros colores, pero no tiene nada que ver con ello en lo absoluto. Jesús murió para salvar al pecador, sin importar quién fuera. 68, y solía haber compradores que venían, pasaban y compraban a esa gente. Así como uno compra un automóvil, pasa por allí y compra tantos automóviles usados, lo toma y lo vende en alguna otra parte. Ellos pasaban por las plantaciones y encontraban a esta pobre gente allí y miraban alrededor y se daban cuenta cuáles eran buenos trabajadores y hombres grandes y fuertes y mujeres. Y ellos los vendían. Tomaban a los hombres grandes y fuertes y los cruzaban con mujeres grandes y fuertes, como se hace con el ganado o algo así, para obtener un esclavo más grande y más pesado. Yo me pregunto qué. El infierno estará lleno de esa clase, una como esa. Y allí estaban ellos, la pequeña madre con sus bebés llorando, su esposo saliendo subastado. Era terrible. 69. Entonces, de repente, este comprador pasó por una plantación que le dijeron un día, y él estaba mirando a los esclavos, y él dijo, ¿cuántos tienen? Dijo, oh, nosotros tenemos como unos 200 allí. Y entonces él los miró y la gente estaba triste. Ellos estaban lejos de su hogar, de sus seres queridos. Ellos los trajeron de África para acá y fueron traídos por los Boers y vendidos aquí en el sur. Y ellos sabían que jamás regresarían a casa. Ellos estaban perdidos. Ellos ya nunca podrían volver. Y ellos estaban tristes. Y uno, ellos casi no podían hacerlos trabajar. Ellos no lo hacían. Tenían que azotarlos y todo lo demás para hacerlos trabajar, porque ellos sabían que jamás volverían a casa. El papá de ellos estaba allá, tal vez la mamá aquí y el papá allá, y quizás los hijos aquí y su papá en alguna parte. Oh, es terrible. 70. Y un día, este comprador pasó y estaba mirando ese montón de esclavos y él se fijó que había uno de esos esclavos jóvenes allí al cual no tenían que azotar. Él tenía su pecho erguido y su barbilla levantada. Él caminaba alrededor, estaba muy bien y el comprador dijo, oiga, yo quiero comprar ese. El dueño dijo, pero él no está en venta. Dijo, ¿por qué? Dijo, yo tengo que conservarlo. Él dijo, él debe ser el jefe de los demás. Él dijo, no, no, él no es el jefe. Pues dijo, quizás usted lo alimenta mejor a él. Dijo, no, todos ellos comen allá en la cocina juntos. Él dijo, bueno, ¿qué lo hace tan distinto a los demás esclavos? Él dijo, yo a menudo me hice esa misma pregunta hasta que un día averigüé. Dijo, allá, en la patria de donde ellos vienen, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero, él todavía sabe que es hijo de un rey. De un rey. Él se Él conduce se como conduce uno. como uno. 71. 71. Oh, si Oh, nosotros si somos los nosotros hijos somos e los hijas hijos e hijas del rey de del rey, reyes, comportémonos como cristianos. Eso es correcto. Sí, somos extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros aquí. Este no es nuestro mundo. Nosotros estamos buscando un reino que ha de venir.
Este no es nuestro hogar. Aunque seamos zarandeados y el mundo se burle de nosotros y nos llamen esto, aquello y lo otro, y anticuadas y todo así, ¿qué les importa a ustedes? No quieran ustedes copiar el ejemplo de alguna clase de estrella de cine o de alguna estrella de televisión o algo así. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Actuemos como Dios. Nosotros somos los hijos de Dios, lo sabemos, y somos hijos e hijas del Rey. Permitamos que nuestro carácter refleje su presencia, sin importar cuán difícil se torne la cosa. Una tienda o una casita de campo, ¿por qué debería preocuparme? Allá están construyendo un palacio para mí, amén, con rubíes y diamantes de plata y oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas sin número. Nosotros somos los hijos del Rey. Con Jesús, nuestro Salvador. Yo soy un hijo del Rey. Comportémonos como nuestro Padre, sabiendo que algún día nos iremos a casa para estar con Él. Sí, sí. 72. Ellos quieren un Mesías, pero lo quieren bajo sus propias condiciones. Sí. Ellos deseaban un Salvador, así fue, y lo desean ahora de la misma manera, por la misma razón, y es que la denominación y la política han tomado el lugar del Espíritu Santo. Los ministros, en vez de ser, es que demasiados de ellos son dirigidos por política religiosa, en vez de permitir que los guíe el Espíritu Santo, ¿ve? ¿Alguna iglesia les da una ofrenda mejor? Una cosa u otra, y de repente se van para conseguir mayores beneficios o algo así. Por eso es una lástima. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dios envió el verdadero líder de la iglesia, y ese es el Espíritu Santo. Amén. 73. Nuestro sistema educacional en nuestras iglesias nos ha guiado muy lejos de la presencia de Dios. Es una lástima que metemos a nuestros muchachos, hablando de los pentecostales, allá en los seminarios y cosas, empollándolos como pollitos de incubadora, ¿correcto? Yo siempre le he tenido lástima al pollito que salió de la incubadora, que no fue empollado correctamente. Él dice, piu, piu, pero no tiene mamá a quien acudir. Simplemente empollado por una gran máquina de un régimen. Así es como parece que están sacando a los predicadores hoy en día, con alguna clase de doctorado, y lo envían a una iglesia. Y a veces él no sabe más de Dios que lo que sabe un hotentote de un caballero egipcio. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El mundo se está cayendo a pedazos. Este mensaje fue predicado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 74 dice, lo que necesitamos hoy en día es religión a la antigua que acaba con el pecado, tan azul como el mismo cielo y de lo más sincero, y el bautismo del Espíritu Santo de nuevo en la iglesia. Religión que limpia, tan azul como el mismo cielo, recta como el cañón del rifle. Necesitamos una buena limpieza y comenzar de nuevo. Esa es la verdad. Iglesia, yo no estoy fuera de sí. Puede que esté loco, como dije anoche, pero yo me siento bien de esta manera. Nunca me sentí así de la otra manera, así que me gustaría quedarme así. Sí, Señor, yo sí perdí mi mente. Tuve que hacerlo para encontrar la mente de Cristo. Cualquier otro creyente tiene que hacerlo. Eso es correcto. Tiene que encontrar la mente de Cristo al perder nuestra propia mente. 75. El sistema educacional nos ha alejado. Yo vivo en una ciudad de colegio donde está la Universidad de Arizona. Y yo estaba diciendo, pensando esto. ¿Qué puede la ciencia hacer por uno? Ellos no pueden tomar algo y decir, esto estaba hace tantos cientos de años y ahora se han dado cuenta que no era hace tantos cientos de años.
Ellos aún no tienen una sola cosa, científicamente, que pruebe que el mundo haya tenido vida en él por más de 6.000 años. Ellos recogen huesos y solían tomar diferentes medidas y decir lo que era. Ahora ellos no lo quieren confesar. Un gran profesor la otra noche se puso de pie allá en Arizona y dijo: ellos no lo profesan, no, pero descubrieron que la edad del hueso ha sido debido al cloro y cosas con el agua y que también la sal lo puso así y lo envejeció. Absolutamente no fue el tiempo que lo causó. Amén. La palabra de Dios aún permanece la misma ayer, hoy y por los siglos. Ellos jamás podrán refutarla. Esa es la cosa que mantendría unida al mundo. No un sistema educacional. Cualquier cosa que usted adopta en vez de eso es un movimiento anticristo. Esa es exactamente correcto. Está en contra de los principios de Cristo. Vuelvan a la palabra y Cristo es la palabra. Sí, Señor. Él es la palabra que hizo carne y habitó en medio nuestro. La educación jamás puede darnos vida. La educación jamás podrá hacerlo. La ciencia no puede darnos vida. El mundo no puede darnos vida. La iglesia no puede darnos vida. La teología no puede darnos vida. Hay una sola cosa que puede darles vida y eso es Cristo. Él es vida, la vida abundante. Hace algún tiempo en una ciudad en Canadá yo iba subiendo en un ascensor y ellos estaban teniendo a un montón de americanos allí y era una especie de reunión. No mencionaré el nombre porque pudiera haber alguien en esa iglesia, perdón, en esa logia en particular. Aquí y yo no quisiera herir sus sentimientos, pero ellos iban subiendo en el ascensor, en un hotel bien grande. Y yo estaba llevando a cabo una reunión allí y uno casi no podía subir al ascensor debido a las tantas botellas de whisky y cosas. Y yo le dije al muchacho del ascensor, dije: ¿de qué se trata todo esto? Él dijo: los americanos nos han visitado esta noche. ¡Oh, Dios mío! Muchos de ellos. Y entonces bajé. Párrafo 78. Al bajarnos de la tarima o del pequeño elevador, o mejor dicho, del ascensor, comenzamos a caminar. Había un pasillo y había dos mujeres jóvenes paradas allí con solo su ropa interior puesta. Tenían una botella de whisky en la mano y estaban bebiendo. Y ellas comenzaron a bajar y hombres borrachos salieron de la casa, tan borrachos, o mejor dicho, de las pequeñas habitaciones, y trataban de agarrarlos y les jalaban la ropa. Y aquello era horrible. Y ellas bajaron y yo simplemente me metí en un pequeño pasillo y esperé hasta que pasaron junto a una puertita. Y ellas se detuvieron frente de mí. Eran mujeres bonitas y estaban paradas allí vestidas solamente con ropa interior, todo lo que llevaban puesto. Y con la botella, trataban de vaciarla cada una sobre la otra. Una de ellas se subió su enagua tan alto como pudo, levantó la pierna al aire y gritó: ¡Yupi! Esto sí que es vida. Párrafo 79. Yo ya no pude soportar aquello. Salí y dije: hermana, perdóneme, pero eso es muerte, eso es muerte. Ella dijo: venga y tomes un trago. Y yo dije: espere solo un momento. Y yo dije: usted dijo que eso era vida. Dije: eso es vida pervertida. ¿Por qué trata usted de hacer una cosa como esa? Me vine a dar cuenta. Yo dije: yo soy un ministro del Evangelio. Yo soy americano también. Y me avergüenzo de ustedes. Me avergüenzo de que se llamen americanas y estén aquí de esa manera. Me vine a dar cuenta que una de ellas era una maestra de escuela dominical y empezó a llorar. Primero ellas empezaron a correr y yo las agarré a ambas de la mano. Estaban tan borrachas que no pudieron escaparse. Yo dije: esperen, vamos a orar aquí mismo. Hay camino que parece derecho. Párrafo 80. Bueno, ustedes dirán, ellos están gozando con un poco de diversión limpia. ¿Diversión limpia? ¡Nada! Esa cosa no. A mí no me importa qué tan maestra de escuela dominical sea usted si esa cosa está en su corazón. Dios no puede morar en ese lugar inmundo. Lo que necesitamos es que un avivamiento de santidad chapado a la antigua barra la iglesia de un extremo al otro. Sí, Señor.
Nosotros no hacemos eso. Eso no debiera permitirse. Pero son americanos disfrutando de una poca diversión limpia, poniendo un ejemplo como una nación cristiana. ¡Oh, hermanos! Sistema educacional. Eso no es vida. Eso es muerte. Párrafo 81. ¿Qué hace que una persona haga eso? ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Qué es lo que hace que el mundo haga lo que hacen? Es porque ellos rechazan esto. Hay un lugarcito en el corazón de un hombre que tiene sed de Dios. Un lugarcito. Un hombre fue hecho para tener sed. Usted es hecho de esa manera. Eso es lo que lo hace a usted beber. Eso es lo que lo hace a usted hacer estas cosas. Es porque hay algo dentro de usted que ansía una satisfacción. Lo hace tener sed. Y Dios no permita que el hombre trate de satisfacer y callar ese llamado santo de Dios con el sustituto que el diablo quiere darle. Eso es Dios llamándolo a usted. Esas cosas son una sed de muerte. Y si usted no toma a Cristo allí para que llene eso, el diablo le dará un sustituto de muerte. Eso es correcto. Usted no tiene derecho de hacer eso. ¿Cómo se atreva a cualquier hombre o mujer a callar ese llamado santo allí adentro de Dios llamando? Y por cuanto usted no le recibe, entonces el diablo se encargará de que sea satisfecho con otra cosa. Esto es lo que lo satisface. En mi corazón he guardado la palabra de Dios para no pecar contra él. Eso es correcto. Dios en el corazón es lo que satisface el asunto. Sí, señor. Párrafo 82. La ciencia no puede darle vida. La educación no puede darle vida. La denominación no puede darle vida, las escuelas no pueden darle vida, la nación no puede darle vida, la iglesia no puede darle vida. Es solamente Dios que puede darle vida a usted. Él es el único que puede hacerlo. Ahora, vemos exactamente eso que dijo el profeta que acontecería en este día. El profeta Pablo, en 2 de Timoteo 3, nos damos cuenta que llegaría el tiempo cuando la iglesia sería impetuosos, infatuados. Sábelo todos. ¿Ven ustedes? Infatuados, amadores de los deleites más que amadores de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Ustedes dicen, esos son los comunistas. No, no, esos son profesantes del cristianismo. Escuchen, lean el versículo que sigue, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Advirtió a apartarse de tales que niegan el poder de la resurrección, que niegan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 83, por último. Pedro dijo, en el día de Pentecostés, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Para eso es que es el Espíritu Santo. Mientras que Dios siga llamando, el Espíritu Santo todavía está aquí para llenar cada corazón hambriento que Dios llamó. Pero nosotros sustituimos algo más. Nosotros tratamos de satisfacer ese sentir uniéndonos a la iglesia. Ustedes simplemente amortiguan ese sentir al hacer eso. Ustedes no satisfacen con eso. Eso no satisface. Hay una sola cosa que satisfará. Y es cuando Cristo entra en la vida de un hombre, pues Él está hecho a la imagen de Dios y Él está hecho a la estatura de Dios. Y Dios no le dio este viaje a usted aquí en la tierra para hacer esto, aquello, lo otro, sino para ser un hijo e hija de Dios. Y no hay más nada que satisfará. Esa es la única cosa que mantendrá unido a nuestro mundo. Y no tenemos nuestra economía hecha por el hombre, sino tenemos la economía de Dios y su manera de hacerlo a través de su palabra. Eso lo mantendrá unido. Ese es el poder que enlaza nuestros corazones en amor a Cristo, cristiano. En compañerismo de mentes semejantes, es igual a lo celestial. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 15 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 84 al 93. Amén. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. El mundo se está cayendo a pedazos. Párrafo 84. Eso es correcto.
Lo que el mundo necesita hoy es un buen avivamiento antiguo al estilo de San Pablo y la Biblia. El Espíritu Santo de vuelta otra vez, donde el Espíritu Santo caiga entre la gente y señales y maravillas aparezcan como chispas saltando de un yunque. Sí, Señor, nosotros lo necesitamos. Eso es lo que tenemos que tener para que nos mantenga unidos. Luego, esperamos que Dios se encuentre con nosotros en nuestras tradiciones o para evitar que el mundo se caiga a pedazos. Nosotros esperamos que Él venga a nuestro sistema. 85. Ahora, eso es exactamente lo que ellos hicieron allá en el pasado. Miren, si el Mesías viene en esta edad, nosotros tenemos a un sumo sacerdote muy fino, Caifás. Nosotros tenemos a Levinsky. A todos estos sacerdotes por aquí, ¿ven? Hombres muy finos. Nosotros los instruimos a ellos, los instruimos. Ellos saben de lo que están hablando. Pero cuando él vino, él evadió a cada uno de ellos. Él ni siquiera tocó el sistema de ellos. Además de eso, él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis. Ustedes, generación de serpientes en agrama, dijo él. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Observen la palabra de Dios salir en esa reprensión. Oh, eso ciertamente no cuadró con el gusto eclesiástico de ellos. Y hoy tampoco cuadraría, no. Cuando ellos lo vieron a él pararse allí y obrar la señal del profeta para mostrar que él era el Mesías, ¿qué dijeron ellos? Él es Belcebú, eso es un espíritu maligno en él. Jesús dijo: eso es blasfemia. Y cuando el Espíritu Santo venga y ustedes hablen en contra de eso, jamás les será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Pero, ¿ven ustedes el sistema hoy? Es la misma cosa. Nosotros hemos formado nuestro propio sistema y esa es la razón que nuestro sistema jamás mantendrá unido a este mundo. Ellos pudieran elegir un presidente o bien un Abraham Lincoln en cada condado en los Estados Unidos y eso nunca lo mantendrá unido mientras no volvamos a la palabra de Dios. De nuevo a la Biblia de tapa negra, a la antigua que contiene la verdad. Esa es la única manera en que podremos conocer a Dios y mantener unido nuestro mundo. Es volver a los principios de Jesucristo, de nuevo a su doctrina, de nuevo al Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia. Amén. Por eso es que la verdad ha sido tan mal manejada en estos últimos días. Y es porque cuando Dios está intentando establecer su programa, la gente ya se ha denominado en tales cosas. Se edifican muros para prohibir la entrada al Espíritu Santo, mantenerlo a él fuera. Nosotros queremos que Dios nos salve en la mera condición en la que estamos. Así es como yo pienso. Ustedes, pueblo pentecostal, ¿en dónde comenzaron ustedes? ¿Alguna vez han leído sobre la calle Azusa? Una misión. ¿Alguna vez han leído antes de que el Concilio General aún comenzara? El pueblo pentecostal era conocido por causa de que ellos salieron de esas denominaciones y se separaron. Eso es lo que ellos eran. Salir de en medio de ellos. Ellos solían predicar eso todo el tiempo. Apartaos, dice Dios, aléjense de esas tradiciones de hombre. ¿Y qué hizo? Se dio la media vuelta y volvió directamente a la inmundicia de donde había salido. Miren, ustedes están separados. Una es una iglesia de Dios y la otra, ustedes son esta o aquella, esta o esa. Ustedes están separados y discutiendo unos con otros. Rompan ese muro. Cuando al principio entré al ministerio,
Yo pensé que los pentecostales eran un solo grupo y me vine a dar cuenta que ellos estaban tan separados como los bautistas. Lo que yo hice fue pararme justo en medio de ambos y dije, eso es todo, correcto. Mientras que ustedes estén disparando uno contra otro, Satanás no tiene que dispararles, pero permitan que se rompa ese muro y extiendan sus carpas hasta allá y así abarcan a todo, hermano. Luego les digo que el gran ejército de Dios se levantará en el poder de Jesucristo y volverá a la Biblia. Y luego podemos hablar de una iglesia con gracia para rapto. Eso ocurrirá cuando podamos derribar nuestras tradiciones, olvidarnos de todas nuestras cosas denominacionales y volver directamente a la base de la palabra de Dios. Pero nosotros queremos que Dios nos salve en la condición en que estamos. Nosotros tenemos que cuadrar con su condición. Amén. Vean, nosotros no nos reunimos en base a la nuestra, sino en base a la de Él. Nosotros queremos que Dios nos salve en la mismísima cosa que Él está contaminada. Permitamos que Dios volvamos a la palabra y amémonos unos a otros. Esa es la única cosa que yo sé que debemos hacer. 89. Dios nos envía profetas y nosotros los matamos, exactamente como Jesús dijo que harían. Luego nos damos cuenta, después de un siglo o dos, o 100 años o 50 años, Dios nos envía un profeta o un mensajero y cuando menos pensamos, lo criticamos y lo matamos. Luego, después de un tiempo, después que él está muerto, ustedes saben, un tiempo, la iglesia despertará. ¿Qué harán ellos? Ellos dirán, bueno, nosotros construiremos una denominación sobre eso. Eso es lo que le sucedió a los metodistas, bautistas y a todo el resto de ustedes. Edificaron una denominación. Y la cosa es esta. Después que él haya muerto y su mensaje terminado, ya estamos viviendo en otra etapa. Luego usted vuelve allá, su mensaje para aquel día, y uno está tratando de volver allá y adornar su tumba cuando el asunto está aquí mismo. Uno se olvida de la hora presente. 90. Así es el hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que él hizo y lo alaba por lo que él hará. E ignora lo que él está haciendo. Amén. Esa simplemente es la manera del hombre. Él siempre ha hecho eso. Él piensa en lo que él ha hecho, le da gracias y cree que él va a hacer algo por acá, pero se olvida que él lo está haciendo todo el tiempo, aquí mismo. Él siempre lo pasa por alto. Ese es el negocio del diablo. Que él lo haga de esa manera, sí señor. Nuestras tradiciones, sí señor, el Mesías, dicen ellos, es para otra generación, algo así. Él fue eso allá en el pasado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En su primera venida, Jesús, el mundo entero estaba corrompido con política y religión. Todos estaban clamando por un Mesías. Ellos querían un ungido. Israel deseaba algo y Roma deseaba algo y así los demás. Es la misma cosa hoy. Todos nosotros, cada uno desea un político. Nosotros deseamos algo hoy. Miren, hoy Rusia desea un Mesías. Rusia desea un Mesías que los lleve rápido a la luna. Quieren llegar allí antes que los demás. Eso es lo que Rusia desea. Ellos quieren esa clase de Mesías, un genio, un individuo que sea un genio científico y que sepa cómo conquistar el espacio exterior y que vaya allá y plante la bandera rusa antes que los americanos puedan llegar allí.
Oh, ellos quieren su Mesías. Están tratando lo mejor posible por levantar uno. Muy bien. 92. ¿Qué hizo América? ¿Qué quieres tú, América? Tú estás clamando más fuerte que todos. ¿Qué quieres? Tú has estado deseando un genio educado. Tú has estado deseando un genio político. Tú lo obtuviste. Aunque tuvieron que inventar una máquina de votar fraudulenta para obtenerlo. Pero ya lo tienes. Eso es correcto. El mundo desea. Eso era lo que querían. Y ahora, ¿qué van a hacer con ello? Ustedes quisieron mostrar lo inteligente que eran. Y hasta los ponen en la televisión para mostrar que uno es más listo que el otro. Y ustedes se lo tragaron. ¿Ven? Y ya lo tienen ahora. ¿A dónde los va a llevar? Directamente a Roma, desde luego. Lo están viendo ahora mismo. 93. Tú, iglesia, tú quieres un genio. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la iglesia? ¿Qué están queriendo ustedes? Ustedes están queriendo que se levante un ministro inteligente, educado, intelectual, que pueda conquistar mejor que Billy Graham para que los lleve a todos de vuelta a su denominación. Ustedes tienen seminarios y demás cosas, tratando de empollarlos. Vean, eso es correcto. Ustedes quizás no piensen que eso es verdad, pero miren, sus acciones hablan más alto que sus palabras. Ustedes quieren un genio religioso, uno que los pueda guiar su denominación sobre los demás, acabar con los bautistas, acabar con los metodistas, acabar con los de la unidad, acabar con los de la Trinidad y todo, acabar con todo. Oh, están dejando plano toda la tierra, tratando de encontrarlo. De esa De clase esa es que clase es desean. que desean. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis Dios le hermanos. bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Y concluyendo con este glorioso mensaje titulado El mundo se está cayendo a pedazos, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963, en los párrafos 94 dice, pero ¿saben lo que necesitan? Ustedes necesitan un Salvador. Es exactamente lo que necesitan. Y eso es lo que Dios sabe que ustedes necesitan. Es un Salvador. Y Él se los envía a ustedes. Pero ¿lo quieren ellos? No, Señor. Eso no cuadra con su gusto eclesiástico. Sencillamente no funciona de esa manera con ellos. Pero el mundo entero quiere su genio. Ahora, ¿qué tal si Rusia obtuviera su Mesías? Entonces, ¿qué de nosotros? Ustedes saben, Alemania obtuvo el de ellos, no hace mucho. Y muchos de ustedes, muchachos de la Primera Guerra Mundial, recuerdan eso muy bien. Vean, ellos lo obtuvieron, pero ustedes no necesitan esa clase de Mesías. Fue en la manera incorrecta, fue en la cosa incorrecta, fue contrario a la palabra de Dios. Solo piensen, Napoleón, a la edad de 33, él había conquistado el mundo y murió en derrota. Él murió en derrota. Él fue un previsionista cuando surgió al principio y su gran éxito lo trajo. Y él murió alcohólico, 7.000 prostitutas siguiendo a su ejército. Y él murió a la edad de 33 años. Y él trató de conquistar el mundo, pero lo hizo de la manera equivocada. Pero Jesucristo, a la edad de 33, había conquistado el mundo, conquistado la muerte, el infierno, el sepulcro y ascendió a las alturas. ¿Por qué? Porque él era la palabra de Dios manifestada. Ese es nuestro Mesías. Amén. Seguro. Ellos siempre. Nosotros queremos un Mesías, pero lo queremos a la manera. Tendré que omitir algunas cosas que tengo anotadas aquí, porque se nos está haciendo demasiado tarde. Tendré que omitir porque de ello. Párrafo 96. Pero el mundo quiere su Mesías. El mundo quiere uno, la iglesia quiere uno. ¿Y qué si Dios les enviara uno? Si Dios enviara un Mesías, ¿qué sería él? Él no sería un político religioso. Él no sería un gigante intelectual, como le llamaríamos nosotros. Oh, no. ¿Qué sería él? Él sería como Hebreos 13:8, el mismo que él era.
Él siempre ha sido. Él sería la palabra de Dios manifestada. Eso es exactamente. Él era la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él por siempre será la palabra de Dios. Aún en el sonido de su venida, siempre ha sido los profetas a quienes llegaba la palabra. Acá vino la palabra en plenitud. Y miren, si Él viniera nuevamente hoy, Él sería una palabra de Dios, la palabra de Dios manifestada, la palabra de Dios vindicada, Dios viviendo entre nosotros. Ese es el Mesías. Él lo prometió. Amén. Él será esa columna de fuego nuevamente. Él sería el mismo Mesías que guió a Israel. Amén. Él sería el mismo Mesías. Seguro ellos lo rechazarían como siempre lo han hecho. ¿Cierto? Oh, y es porque ellos quieren edificar una gran nación. Párrafo 97. Nosotros queremos edificar una iglesia bien grande. Hoy nosotros estamos pensando, queremos una iglesia general bien grande. Muy bien la van a obtener. Ustedes quisieron una iglesia unida, la van a obtener. Ustedes la van a obtener. ¿Por qué la quieren ellos de esa manera? Si el Mesías viniera, él nunca pondría en orden una cosa como esa. Él estaría en contra de eso. Seguro que estaría. Pero ¿para qué la quieren? ¿Cuál es la razón que tiene que venir de esa manera? Ellos quieren un solo hombre que pueda pararse allí y les dicte la cosa entera. Ustedes lo van a recibir. Exactamente. Ustedes lo recibirán porque él viene. Otro vendrá y vosotros lo recibiréis, dijo Jesús, y ellos lo harán, lo recibirán. ¿Por qué quieren ellos hacer eso? La gente quiere las cosas a su manera. 98. Si el Mesías viniera, los desplumaría por completo. Si quieren hablar de algún predicador que sabe darles una pelada a las mujeres y los hombres, él les daría una buena pelada. Él lo hizo cuando vino. Él dijo: ustedes, generación de víboras, serpientes en la grama, ustedes son de vuestro padre el diablo. Si ese Mesías viniera en este tiempo tan contaminado, él haría la misma cosa nuevamente. Dios vindicaría su obra igual que lo hizo al principio con la misma clase de señales y maravillas. Él ciertamente lo haría si él regresara otra vez. Si nosotros obtuviéramos de ese Mesías, sería igual a como él era en la primera vez, ya que no podría ser otra cosa. La Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es siempre la palabra. 99. Pero, ¿qué estamos nosotros deseando? Nosotros no queríamos a esa clase de Mesías. No, no, nosotros queremos ser algo semejante al mundo. Y lo que la gente está tratando de hacer, ellos quieren un Mesías que les permita vivir y hacer todo lo que ellos quieran y actuar como el mundo y vivir en el mundo y aún así mantener su profesión cristiana. Correcto. Ustedes no pueden hacer eso. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no siquiera está en vosotros, dijo Jesús. Sí, Señor, pero esa es la clase de Mesías que el mundo desea. Esa es la razón que no recibirán al Mesías de Dios. No lo harán. Esto es su Mesías, exactamente. Su palabra es su Mesías. Ese Mesías en usted hace las mismas obras que la palabra dice que hace. Reproduce a Cristo porque Cristo está en usted. Usted vida. Su vida está en usted y hace exactamente lo que él debe hacer, como él siempre lo hizo, de la misma manera que él lo hizo, las mismas cosas que él hizo, porque él es el mismo. Ese es el Mesías que Dios envía. Para vos siempre. El Mesías que el mundo desea es uno que les permita hacer todo cuanto quieran y decirles, oh, todo está bien. Oh, estas mujeres por todo el país, esas así lo desean. Sí, así son, desean su aderezo francés y todas las cosas grandes. Y lo tienen. Tienen a su moderno Acab y Jezabel. Y así le da forma a la iglesia. Correcto, no hay hablar. No, no estoy hablando de política, estoy hablando de la verdad. ¿Saben que esta nación es exactamente como Israel? Han hecho lo mismo. Israel vino y sacó a los ocupantes de esa nación y la tomó. Dios se la dio. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos sacaron a los ocupantes de la nación y la tomaron. Primero ellos tuvieron grandes reyes como David y Salomón. Y después de un tiempo se levantó un hombre llamado Jezabel. O mejor dicho, Acab. Y él se casó con Jezabel.
Y ella era una de estas prostitutas de cara pintada. Y cuando él lo hizo, ella era la que lo controlaba. Ella lo decía a él qué hacer. Él quizás era la cabeza, pero ella era el cuello. Y ella le decía a él qué hacer. Párrafo 101. Y esta nación ha hecho la mismísima cosa, la misma cosa. Nosotros llegamos aquí y sacamos a los indios. Tuvimos un Washington y un Lincoln, pero ¿qué tenemos hoy en nuestra propia votación y política y cosas? Nosotros arreglamos el sistema, el mismo del cual huimos y venimos acá para establecer una nación, pero lo hemos permitido de nuevo porque tal es el deseo del pueblo. Correcto. Ahora, yo no soy ni demócrata ni republicano, yo soy cristiano. La cosa entera está contaminada. Yo di mi voto por Jesucristo. Amén. Sobre esta roca me pararé. Todos los demás terrenos son arena movediza. Sí, Señor. Párrafo 102. Amigos, a nosotros no se nos ha prometido un sistema. Jesús no tendría nada que ver con un sistema. No se nos prometió un sistema. Se nos prometió. ¿Qué fue lo que se nos prometió? Un reino. ¿Y cómo se entra a él? Por un solo espíritu somos todos bautizados dentro de este reino. Es del reino de Dios, un reino de vida eterna, con un rey eterno dando su palabra eterna, con un pueblo eterno predestinado a vida eterna. Él es el rey. Nosotros somos bautizados en él, sentados en gloria eterna. Párrafo 103. Hemos muerto y nuestras vidas están escondidas en Dios a través de Cristo. Y no solo eso, sino que hemos resucitado juntamente con Él, resucitado como en un sistema, en una denominación u organización. Hemos resucitado en el reino de Dios. El reino de Dios entre vosotros está porque todos estos sistemas hechos por el hombre deben caer. Una vez más, no solo conmoveré el mundo, sino que conmoveré los cielos y aquellas cosas que no pueden ser conmovidas es lo que permanecerá. Y nosotros recibimos un reino, recibiendo un reino que no puede ser conmovido o movido. Ese es del reino de Dios. No un sistema, ni una rueda política, ni una denominación, sino un reino. Amén. Y sus súbditos han muerto a los sistemas de este mundo. Sus súbditos han muerto a estas organizaciones. Han muerto a estos sistemas políticos y han resucitado y están vivos por el poder del rey. Amén. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a partir de los párrafos 104. Mensaje: el mundo se está cayendo a pedazos. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 15 de noviembre del año 1963. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial y por este glorioso acompañamiento. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud a esta comida especial de águila, Señor, que tú nos has proporcionado en esta última hora, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, oh Padre, porque tu palabra es dador de vida eterna, que nos sacará de este espacio llamado tiempo, eternidad, de donde fuimos, de donde venimos, oh Padre. Tú allá en la eternidad, cuando eras ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí tú te desplegaste hacia abajo para formar este programa que nos encontramos aquí en este mundo, Padre, y regresaremos allá nuevamente. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas hasta este tiempo, Padre. Más adelante, Señor, tenemos un servicio de culto. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
fiel.